Bayer. Hola a todos, bienvenidos a la jornada sobre gestión sostenible de plagas en cítricos organizada por la empresa Bayer con el soporte técnico de Agromunity. Probablemente muchos de los que ahora nos siguen al otro lado de la red hace no más de 10-15 años no podían ni siquiera imaginarse la evolución y el ritmo de cambio que la gestión de plagas en general iba a tomar. La decisión entonces, por parte de las autoridades fitosanitarias de la Unión Europea, de reducir de manera severa el número de materias activas y de formulados disponibles para el control de problemas fitosanitarios, parecía imposible de conseguir y llevar a cabo. Sin embargo, hemos asistido en los últimos años a un avance imparable de ese proceso, quizá avalado también por los éxitos en la investigación y la puesta en marcha de productos y técnicas avanzadas y por el cambio que las propias empresas del sector han ido asumiendo en cuanto a la actualización de sus catálogos y a su participación en el proceso de cambio. La fe que desde algunos ámbitos de la administración se tenía en la capacidad de resolución de problemas fitopatológicos por medio de medidas biológicas o tecnológicas, respetuosas con la fauna útil y el medio ambiente, parecía imposible que se hiciera extensiva al conjunto del sector. El paso del tiempo, la persistencia de la Unión Europea en su voluntad de reducción del consumo de productos fitosanitarios y la seriedad y consistencia de los desarrollos tecnológicos generados por la investigación y las empresas del sector ha conseguido el milagro. Un ejemplo de ese cambio es sin duda la empresa Bayer, que ha sabido en poco tiempo adoptar las iniciativas adecuadas para posicionarse en el mercado con un catálogo totalmente actualizado y adecuado a las nuevas condiciones del sector. No debemos olvidar que para que este cambio que se está produciendo tenga éxito, deben evolucionar a la vez los usuarios finales, que en definitiva son ustedes los que nos siguen al otro lado de la red en estos momentos. Es imprescindible que como usuarios cambiemos la mentalidad y la forma de entender el control fitopatológico, asumiendo que el concepto eficacia ha cambiado. Ya no aspiramos al 95-99% de eficacia. Otras cifras de eficacia son aceptables y asumibles. Que el concepto tradicional de un problema, una solución, ha sido desplazado por el concepto más moderno de un cultivo, un conjunto de problemas, una solución holística. Y el concepto de la fauna útil está ahí y puede ayudarnos, ha sido sustituido por el de la fauna útil es básica para evitar problemas y hay que protegerla a toda costa. Esta forma de entender y resolver los problemas fitosanitarios, bastante antigua por cierto, ha evolucionado contra viento y marea a lo largo del tiempo, aunque ha costado mucho su implantación y aceptación por el sector. Como en casi todos los ámbitos de la vida, la gestión sostenible de cualquier aspecto de la producción es una forma básica de entender y utilizar los procesos, asumiendo la responsabilidad de conservar los medios básicos de producción para que puedan disponer de ellos las generaciones futuras. Va siendo hora de que los agricultores y los técnicos dejen de buscar en las conversaciones de café o en las reuniones de amigos las respuestas y soluciones a sus problemas y recurran a eventos como este, organizado por Bayer, y a plataformas de conocimiento como Agromunity para acceder a la información y el conocimiento ofrecido de primera mano por quienes lo investigan, lo desarrollan y lo comercializan. Por eso estamos hoy aquí, en esta jornada organizada por Bayer y realizada por Agromunity, para hacerles llegar información y conocimientos básicos para que puedan ustedes gestionar de la forma más eficiente y sostenible sus cultivos de cítricos. Así que, sin más preámbulos, comenzamos la jornada y pasamos a presentar al primer ponente. La primera persona que va a actuar se trata de don Vicente Navarro, es doctor ingeniero agrónomo y licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha desarrollado su labor en la Universidad Politécnica de Valencia en los últimos 20 años como investigador del Grupo de Ecología Química del Instituto Agroforestal del Mediterráneo. Es coautor de más de 50 artículos científicos, ha sido investigador principal de varios proyectos de investigación autonómicos, nacionales y europeos y ha participado en numerosos proyectos como investigador. Es coinventor de 4 patentes mundiales en explotación y 3 en proceso de licitación. Y nos va a hablar de control de Deleptococcus aberiae mediante su feromona sexual. Les recuerdo a todos, antes de darle la palabra a Vicente, que pueden formular las preguntas o cuestiones que tengan sobre su presentación o las siguientes a través del chat habilitado en su pantalla, de manera que al final de la actuación de los 4 ponentes que hoy nos acompañan podamos realizar una mesa redonda en la que se plantearán todas las cuestiones que ustedes nos presenten y se puedan discutir y debatir.
Sin más preámbulo, Vicente, tienes la palabra. Gracias, Alfonso, por la presentación. Y gracias a Bayer y Agromonity por invitarme a mí y a nuestro grupo a exponer, digamos, todos nuestros desarrollos e investigaciones y hacerlas llegar al sector. Bueno, la presentación, tal como ha dicho Alfonso, versa sobre la utilización de la feromona sexual para el control de Rotococcus aureae. Me gustaría hacer una pequeña introducción de cuatro diapositivas sobre la necesidad de estos métodos de control. Tal como ha comentado también Alfonso, hay necesidad de sustituir ese control químico, ya sea por el tema legislativo, ya sea por el tema ambiental, en el cual tenemos que buscar sustancias específicas para el control de insectos, insecticidas de origen natural, proteger y aumentar el control biológico. Y hay una cuarta pata que hablamos siempre, que es la utilización de los semioquímicos, en el que incluimos feromonas, eloquímicos, toda serie de atrayentes y compuestos que intervienen en la comunicación entre insectos. El método de control mediante feromonas de insectos debemos tenerla en cuenta como una parte de la estrategia global de control. O sea, no podemos considerarlo como un método clásico de los que se iban utilizando hasta hoy en día, de aplico, mortalidad, mato. Pues, como ha comentado Alfonso en la introducción, es una parte de la estrategia global que nos ayudará a controlar poblaciones, tenerlas por debajo de un nivel poblacional y esos umbrales de tratamiento que son lo que queremos, llegar a tener controlada la plaga por ese nivel, que nos produzca ese nivel de daño. Y para ese método, digamos, de control de plagas, las feromonas se utilizan de muy diversos métodos, de muy diversas formas, ya sea para seguir poblaciones, como se están utilizando todas las trampas de detección de plagas, de control de nivel de plagas para saber a partir de qué nivel hay que tratar, o para ver esa introducción de plagas exóticas que nos está introduciendo, o podemos utilizar los métodos de atracción-afectación, ya sea atracción o muerte clásica, como se utilizan en mosqueros habitualmente, o la atracción-infección, atracción-esterilización, cualquier método que suponga la atracción-afectación del individuo, la aplicación de la confusión sexual, que es posible sobre todo en lepidópteros, pero ya cada vez más en más órdenes de insectos. Y hay otra serie de métodos de control que están en continua evolución y apareciendo, que es estrategias de push and pull, de tal forma que podamos actuar sobre los insectos llevándolos fuera de nuestros campos de cultivo hasta otras zonas donde tratarlos, utilización de repelentes, ya sea repelentes de los insectos o de viposición. Digamos que todos estos métodos de control que están cada vez más en boga y naciendo. Pero para controlar una plaga mediante una feromona necesitamos que se cumplan estos cinco puntos. Lo primero, que exista comunicación con feromonas. Esta misma semana está habiendo un congreso de Xylella. La bacteria transmitida, en este caso, por Neophyllaenus y Ophyllaenus espumarius, y estos insectos no se comunican con feromonas. Se comunican con vibración, otros insectos se comunican visualmente. Entonces, si no hay comunicación, desde luego no podemos utilizarlo. Luego hay que conocer la estructura de esa feromona. Siguen habiendo muchas plagas, sobre todo plagas de otros sitios donde no, de otros, digamos, importantes en otros lugares del mundo que no se conoce la feromona. Luego hay que poder sintetizar la forma eficientemente. Y ahí hablamos ya el tema económico, poder llegar a hacer una feromona que se pueda utilizar en gramos para poder actuar. Luego, elegir la estrategia de control adecuada de la feromona, porque está claro que no siempre se puede utilizar una estrategia de confusión sexual o una estrategia de push and pull si la feromona que tenemos es demasiado cara o no se puede utilizar. Y luego hay que poder desarrollar esos dispositivos de aplicación en campo, ya sean difusores o sistemas como lo que hemos comentado de atracción y muerte. Centrándonos ya en el tema del cotonete de Sudáfrica, yo me gustaría comentar que, por ejemplo, la feromona de Rotococcus aureae empezó a estudiarse en 2013. Hasta 2017 no se consiguió detectar este compuesto. Fue en 2018 cuando conseguimos aislar la cantidad suficiente del compuesto para sacar una estructura y para empezar a utilizarla en campo.
Es decir, es un compuesto que tiene prácticamente 2 años de existencia y que además fue publicado en 2018 su existencia. ¿Por qué? Porque para aislar ese compuesto tenemos que criar estos de Lotococcus, en este caso, este cotonet, en limones, hacer pasar corrientes de aire y todo eso, que ese aire que va pasando, esos nanogramos, tenemos en cuenta que nanogramos es una cantidad muy pequeña, es 1.000.000.000 de veces menos que el gramo, tenemos que conseguir concentrarlo y llevarlo a un equipo de cromatografía en el cual podamos ver que los volátiles que desprende el compuesto, pues en este caso son hembras virgen, en este caso hembras copuladas, encontrar un pico diferencial, en este caso es aquí, el 24-26, que dices, este pico está en hembras vírgenes, pero cuando están copuladas deja de tener ese pico. Luego, ahí está la feromona. Tenemos que conseguir sintetizarla y conseguir reproducir este pico. Y una vez lo tenemos, ensayar primero en laboratorio y comprobar cómo, por ejemplo, una hembra virgen es capaz de atraer a 44% de los insectos, mientras que una inmadura atrae a 0. O una hembra virgen frente al disolvente que utilizamos para extraerla. O la feromona sintetizada por nosotros frente al disolvente. Es decir, el 70% acude a nuestra feromona. Es decir, ya sabemos que ese es el compuesto que buscamos. Lo colocamos en campo y obtenemos pues, estos pequeños puntos que, ampliándolo, son los machos de Verotococcus, que son con los que vamos a trabajar. Luego ya probamos diferentes dosis de feromona para ver cómo funciona y ver pues, este nivel de capturas, o prácticamente ninguno, para ver, digamos, que funcione. Con todo esto, colocando, digamos, los emisores en campo, el primer hito era conseguir capturar a esos machos y los primeros ensayos ya demostraban que un cartón sin nada capturaba 2 machos simplemente porque se quedaban pegados y con feromona 256. Es decir, una vez demostrada la eficacia de la feromona, podemos empezar a utilizarla. He introducido directamente las feromonas sin hablar de lo que causa este Deilotococcus, pero como podéis ver aquí en las fotos, pues provoca estas aberraciones, la picadura del cotonet, pues provoca esas deformaciones en el crecimiento que en cosecha, pues mientras observamos naranjas que pueden tener un tamaño normal, pues muchas se quedan de esta forma, con estas deformaciones, es decir, no comercializables. Lo primero que hicimos con esta feromona es hacer un seguimiento de cómo evolucionaba el cotonet, en el cotonet de Sudáfrica, en este caso en la Comunidad Valenciana. Para que os hagáis una idea, esto es junio del 2019, que se hizo una red de 600 puntos a lo largo de toda la Comunidad Valenciana. Empezó a detectarse algún punto en el norte, algún punto en el sur, pero en la zona centro, sobre todo en la frontera entre Valencia y Castellón, las provincias, es donde más había y poco a poco se fue moviendo hacia Castellón. En el interior de Valencia no había, apenas un poco en el norte de Alicante. Al año siguiente, este mapa se convirtió ya no en un puntito verde mínimo de 1 o 30 capturas al mes, sino capturas entre 90 y 180 en el norte. En la zona de Torreblanca también apareció. Toda la zona entre Castellón y prácticamente Sagunto está a niveles rojos, es decir, niveles de daño, de capturas que provocan mucho daño. Hay niveles rojos en el interior de la provincia de Valencia. En la costa ya empiezan a aparecer puntos, si no rojos, prácticamente rojos. Y en Alicante, lindando ya con Murcia, como también se ha comentado que apareció en Murcia, también aparecen cada vez puntos más importantes. En grandes rasgos, por saber cómo la dinámica poblacional del Lotococcus aberiae, tiene, digamos, unos máximos en junio, luego baja la población, digamos que empieza a detectarse bien en marzo o abril, y hay máximos en junio y luego teóricamente baja la población. El año pasado tuvo esa pauta, pero hace 2 años encontramos que en 2019, por ejemplo, hubieron unas poblaciones muy elevadas en octubre y noviembre, coincidiendo con un otoño bastante benigno de temperaturas. En 2021, pues estamos empezando las poblaciones a niveles muy bajitos. En marzo tenemos ya las capturas, pero prácticamente no despegan por estos días que ha hecho un poco más de fresco, pero realmente estamos esperando ya el mes de abril que vuelva a subir y seguiremos estudiando las poblaciones. Si lo vemos por zonas, hemos diferenciando zonas con mucha o poca población, que es este gráfico, podemos observar zonas que el máximo poblacional lo siguen teniendo en octubre, noviembre, mientras que otros años están en junio, julio. Es decir, aún no tiene una dinámica clara, pero está claro que tiene un aumento poblacional a partir del mes de abril,
que llega a un máximo en junio o julio, el calor realmente no le va bien a este cotonet y se reduce bastante la población, pero a partir de septiembre vuelve a crecer y puede llegar a tener picos muy grandes que provocan que al año siguiente se alcancen niveles muy altos. Si se fijan, aquí estamos en 160 machos por trampa y día, que es un nivel muy alto como pico máximo. Si vamos a niveles intermedios de plaga, volvemos a observar zonas que tienen el máximo en octubre también, mientras que otras lo tienen en julio. Y luego hemos encontrado zonas que con niveles intermedios el máximo lo ha tenido en agosto, donde siempre se había descrito una bajada de población muy clara. Lo cual, pues la verdad es que nos está llevando bastante de cabeza para poder estudiarlo. Y en niveles, en vez de ya de 160 o 50, en niveles bajos, pues encontramos picos como aquí, que en el mes de agosto ya se disparan y en septiembre bajan. En zonas que tampoco son ni especialmente cálidas ni especialmente frías. Entonces, seguimos estudiando la dinámica poblacional para poder actuar. Respecto a lo que es el control, aparte del seguimiento, el método de control que se emplea es la tracción y muerte. ¿Por qué? Porque la feromona muy cara. La feromona, tanto sea de Rhodococcus aberiae como de Planococcus citri, Aonidae y Auranthi, digamos, no, sería un precio mucho más asequible. Pero ante este precio de feromona y la imposibilidad de conseguir una confusión sexual que requeriría concentraciones de feromona muy altas, empezamos a utilizar métodos de atracción y muerte. Entonces, los primeros prototipos eran básicos, placas pegajosas con un atrayente en el centro o placas que contuviesen impregnado un insecticida con un emisor casero, con unos viales con velocidad de difusión controlada, para, colocando uno por árbol, ver cuál era la eficacia. Estamos hablando del año 2017-2018 y para el cotonet de los cítricos y para piojo rojo. La verdad es que los primeros resultados nos demostraron que este método de atracción y muerte puede funcionar, porque viendo las poblaciones, lo que es el testigo frente a la zona de atracción y muerte, la reducción fue muy llamativa, prácticamente del 90%. Y en daños, eso pues varió prácticamente de un daño de 5,5% de la parcela que estaba muy afectada a un 2%, menos de un 2% en el primer año, lo cual nos animó a desarrollar este método para todos los pseudocócidos e incluso diaspinos. Los siguientes ensayos ya, incluían a Aonidae y Auranthi, y frente al testigo químico, pues vimos una reducción utilizando 350 dispositivos por hectárea en daño o incluso utilizando 450 por hectárea, dispositivos por hectárea, que es la densidad, digamos, que estamos barajando ya de forma más definitiva, porque es la que vemos que optimiza el tratamiento. Con todos estos ensayos preliminares con otros pseudocócidos, el primer ensayo que se realizó con Deladocus aberiae fue en 2019, se utilizaron parcelas de la variedad Clement Nulles y de Valencia por coger una variedad de temporada de clementina y una tardía en el caso de Valencias, y en ambos casos conseguimos una reducción muy clara de la población respecto a la zona, la tratada con Attract and Kill, que ponemos estas siglas acá, pero que es la atracción y muerte frente al control. Y en daño volvimos a apreciar, en Valencia la reducción fue menor, pero en Clement Nulles la reducción fue prácticamente de 3 veces, lo cual nos hace pensar que utilizando este método podemos llegar a tener buenos resultados. Con todo este preliminar de ensayos, nos metimos ya en ensayos de eficacia con un dispositivo que pueda ser comercial. No podemos ir a cambiar ese cartoncito que os he enseñado, como en los ensayos, cada 15 días, cambiando el emisor cada 15 días para que esto funcione. Tenemos que buscar un dispositivo. En este caso, el prototipo que se realizó fue lo que llamamos el dispositivo Feropen, en el cual lleva dentro la feromona con un disolvente y se va emitiendo por esta superficie para atraer, digamos, y que contacte el insecticida, que es una piretrina natural, con el insecto y muera. En este caso se combinaron las 3 especies, tanto piojo rojo como el Planococcus citri como Deodococcus aberiae, y la colocación empezamos a hacerla en marzo-abril, teniendo en cuenta que esto es 2020, pandemia, prácticamente de repente no podíamos salir, podíamos no salir. Fue una colocación un poco desigual, pero bueno, se consiguió ir colocando los ensayos, colocando un feropen por árbol siempre que nos aproximemos a esa densidad de 450.
en parcelas mínimas de media hectárea, no hemos evaluado esto por debajo de media hectárea, y hicimos un seguimiento quincenal de las poblaciones y una prospección de frutos al final de cada año. Estas son las 15 parcelas que hemos estado haciendo los tratamientos. Como podéis observar, hay pues 9.500 árboles tratados con el dispositivo que ya os he enseñado y siguiendo las poblaciones por medio del sistema de trampeo habitual. Bueno, una placa pegajosa en este caso con un rubber que llamamos de feromona para capturar. ¿Qué es lo que seguimos? Pues seguimos, si vemos una placa recogida en campo, para que os hagáis idea de lo que estamos buscando, dentro de esta elipse podemos ver este punto al lado de este palito y si lo ampliamos pues vemos un macho de Deilotococcus averiae. Para que os hagáis una idea, el macho de Deilotococcus averiae pues tiene una longitud aproximada de un milímetro y se caracteriza frente a otros pseudocócidos que pueden cohabitar también en los cítricos, sobre todo Phragocus citri, en que no se le ven las alas. Como podéis ver aquí, las alas prácticamente no se pueden apreciar, mientras que bajo, que este es un Phragocus citri, sí que son apreciables las alas. No se observa ningún cerco anal. Como podéis ver, estos dos pelitos que salen al final del abdomen son los cercos anales. En Deilotococcus no se aprecian. Y, digamos, esta forma en triángulo al final del abdomen es ligeramente diferente que otros pseudocócidos, con lo cual podemos identificar claramente el macho. Esto es una foto de lupa de laboratorio, pero si nos vamos a una lupita que podemos comprar en cualquier comercio asiático, por llamarlo así, y que valen aproximadamente 3 euros y acoplado a un móvil, podemos simplemente con aumentos ver perfectamente un macho en el cual nos aprecian las alas, que vemos la terminación. Digo, porque no es difícil observarlos, pero sí que requiere unos aumentos. Y si esa misma foto la hacemos en una de las trampas de atracción y muerte, pues podemos observar claramente una diferencia entre un piojo rojo de California, un macho. Todos estos son machos de Deilotococcus, pero este ya es un macho de Phragocus citri. Y esta foto está ampliada aquí simplemente con el teléfono para que veáis que podemos apreciar las diferencias. Bueno, estos ensayos que hemos realizado, hemos dividido los resultados en tres tipos de parcelas. Parcelas que tenían poblaciones bajas, parcelas que tenían poblaciones altas y parcelas que tenían poblaciones muy altas. Las parcelas que tenían poblaciones bajas llegan a niveles de población de hasta 20 machos por trampa y día y digamos que tienen un daño, estamos hablando de un daño cercano, 2-3%, es decir, daños que se consideran aceptables entre comillas, es un daño importante, pero no es un desastre absoluto. Y aquí, colocando las feromonas, desde luego hemos bajado la población durante todo el año, colocando este sistema de atracción y muerte, con una reducción del 73% de las capturas. Después de este año de colocación, vamos a ver en 2021 qué es lo que pasa y si esa rebaja se puede ir acumulando, que es lo que creemos que va a pasar. Cuando las poblaciones son medias, si veis la rebaja ya no es tan eficaz. Estamos hablando ya de una reducción del 45% de las capturas, pero es que ya no estamos hablando de 20 machos por trampa y día, sino 60 machos por trampa y día. En el pico ya se ven las trampas con muchos machos pegados, pero eso quiere decir que cuando más sea la población, más nos costará ir rebajando la población de Deilotococcus averiae. Y en poblaciones altas, que ya no hablamos ni de 20 ni de 60, sino de 160 machos por trampa y día, fijaros cómo quedan una trampa que lleva colocada en el campo 4 meses. Hay miles de machos, prácticamente en un centímetro cuadrado ya hay miles, o sea que aquí hay decenas de miles. Y las reducciones en este caso son menores, las reducciones del 34%. Es decir, estamos viendo que este sistema va rebajando poblaciones, pero cuando partimos de poblaciones muy altas, digamos que va a costar más conseguir esa reducción. Si vamos respecto a daños, debemos tener en cuenta que esto está colocado prácticamente en el mes de abril y que el daño se está produciendo en el mes de mayo o junio. Y nuestra intención es rebajar poblaciones. Es decir, prácticamente apenas llevamos un mes actuando sobre las poblaciones y ya está haciendo daño. Con lo cual, el nivel de daño que esperamos en el primer año de aplicación, la reducción de daño, digamos, puede ser no importante tal como hemos llegado a observar.
Con poblaciones altas no llegan ni a haber diferencias significativas, con poblaciones medias y bajas, las deformaciones pues llegan a haber diferencias que están en el margen de ser significativas, pero es apenas un 10%, y es, digamos, a partir de este segundo año cuando esperamos esa reducción, digamos, en daño, porque hemos conseguido reducir previamente las poblaciones. Aparte del ensayo estándar, que es esta colocación y que es la que se propone, da una colocación en el mes de abril, hemos hecho algún ensayo en el que hemos repuesto la feromona, estas trampas de atracción y muerte, en el mes de septiembre. Entonces, tenemos las poblaciones controles en rojo, que son zonas sin tratar. En azul, partimos de la misma población, pero al haber colocado feromona, como os he comentado, ya vemos en mayo empieza a despejarse las diferencias y en junio ya hay diferencias claras, ya se mantiene a lo largo de todo el año. Pero hubo una zona donde también colocamos una segunda colocación del dispositivo Feropen. También es porque este dispositivo no tenía la duración anual, digamos, y pretendimos colocar en septiembre para ver qué pasaría. Y colocando en septiembre enseguida vimos una reducción muy superior incluso a la obtenida con una sola colocación. Si ampliamos esta zona, pues la reducción anual con el Feropen en una zona que tenía mucha población fue el 36%, pero con una aplicación en otoño es el 45%. Si hacemos una reposición en el mes de septiembre, esta reducción ya es del 76%. Es decir, zonas, si conseguimos que el Feropen, en este caso el dispositivo Vinity, actúe durante todo el año, podemos llegar a obtener, aunque sean con poblaciones muy altas, reducciones muy importantes ya desde el primer año. Otro ensayo que realizamos es colocarlas directamente los Feropen en el mes de septiembre. En este caso, pues sería, digamos, el Vinity que se va a colocar ahora en primavera o el que se podría colocar, digamos, en la primera semana de septiembre. Y en todos los casos, en todos los campos ensayados, vimos la subida del mes de septiembre, mes de octubre, mes de noviembre, como en los controles se subieron, mientras que en las zonas tratadas con el Attract and Kill no se produjo esa subida. Y, de nuevo, volvemos a esperar que este año en primavera poder prospeccionar estos frutos, porque si hacemos una media podemos observar que la reducción de la población colocando en septiembre ha sido del 81% respecto al control. Es decir, ya en una sola colocación hemos conseguido un nivel, rebajar mucho el nivel, y estamos viendo que a principio de año empieza a subir la población, pero parece que aún está actuando la feromona colocada el año pasado. Por último, el último ensayo que quería comentar es un ensayo que estamos haciendo en una zona de minifundio, es una zona en Villarreal, en el que las parcelas tienen un promedio de 0,4 hectáreas, pero hemos agrupado las suficientes hectáreas para hacer 13 polígonos o 13 tesis de aproximadamente 5 hectáreas, en el cual estamos probando también si podemos alargar un poquito la vida, podemos aumentar, mejorar un poquito la concentración de feromona dentro del poquito margen que tenemos de desarrollo, para hacer un estudio durante 3 años y también poder alternar con repeticiones suficientes los tratamientos y poder sacar resultados. La verdad es que este ensayo está colocado en febrero de 2021 para ver la evolución, y desde febrero, que partíamos de poblaciones muy similares, lo que sí que tenemos claro es que en las zonas controles ya prácticamente a un mes de la colocación, mes de marzo, ya empezó a separarse, y estando en el mes de abril claramente estamos 6 veces en promedio la población que tenemos en las zonas tratadas con Vinity, en este caso, para el control. Es decir, tenemos varias posibilidades de aplicación, varias fechas de colocación, y lo que también hemos ensayado, lo tenía que haber comentado en la diapositiva anterior, es a intentar colocar 2 dispositivos por árbol, a ver si eso mejoraba. No hemos obtenido ninguna mejora significativa, es decir, la dosis que hemos ensayado de 450 dispositivos por hectárea es la que nos está funcionando bien y no requiere multiplicar, aunque sí que vemos un aumento respecto a cuando utilizamos densidades menores. Así como conclusiones del estudio, la presión de plaga en 2020 en el seguimiento hemos observado que ha aumentado bastante respecto a 2019 y que siempre va correlacionado con las poblaciones de otoño. Es decir, en zonas donde la población de otoño aumenta,
al año siguiente tenemos más problema. Eso nos puede ayudar en cuanto a la detección. Si detectamos grandes niveles en otoño, tenemos que insistir en los tratamientos posibles en primavera del año siguiente para poder controlarlas. El sistema de tracción y muerte disminuye las poblaciones de forma paulatina a lo largo de las poblaciones. No esperemos colocar esto y obtener resultados en un mes o dos meses, porque tenemos que ir rebajando población. Hemos observado que la tracción y muerte con feromona no resulta tan eficaz en la reducción de capturas cuando las poblaciones son muy altas, es decir, en parcelas que tenemos unas poblaciones altísimas, la reducción va produciéndose de una forma gradual y menor que en las poblaciones donde partimos de poblaciones más bajas, lo cual nos hace pensar que deberíamos aplicarlo pronto antes de tener realmente mucho nivel de daño y que la reducción de daño de fruta al primer año de colocación es poco significativa. Apenas tenemos esos valores que están rozando ser significativo o no, aunque esperamos este segundo año poder observar esos resultados. Simplemente comentar que tenemos todos los resultados publicados de estos estudios en la web iamupv.es. Están porque, digamos, la mayor parte de los estudios de la parte básica están financiados por la Consellería de Agricultura, aquí de Valencia, y simplemente agradecer su atención. Muy bien, Vicente, muchísimas gracias por tu extraordinaria charla. Recuerdo a los espectadores que pueden formular a través del chat cualquier pregunta o cuestión que tengan sobre estos temas. Y vamos ya con el segundo ponente de la tarde. Se trata de don Francisco Javier Pérez, es ingeniero técnico agrícola, máster en gestión comercial y marketing, ligado a la agricultura desde nacimiento, lleva 17 años trabajando en el sector fitosanitario, primero en el desarrollo de productos y después como responsable de cultivos. 13 años en Bayer, con la posición actual de responsable de cultivos frutales y cítricos para España, Portugal y norte de África, Marruecos, Túnez y Argelia. Javier nos va a hablar sobre Winity Citrus, gestión sostenible de plagas en cítricos. Javier, tienes la palabra. Hola, Alfonso. Muchísimas gracias por la introducción. Bueno, antes de nada, quiero agradeceros a vosotros, a Agromunity, por la magnífica organización, la extraordinaria convocatoria, porque me acaban de decir el número de asistentes y es tremendo la capacidad de convocatoria que tenéis. Y también, bueno, agradecer a los ponentes, al resto de ponentes, su participación y, bueno, y por poner el nivel de esta jornada tan alto, ¿no? Porque realmente son ellos los expertos en el cultivo. Mi presentación, bueno, va como comentabas, Alfonso, sobre Winity Citrus. Winity Citrus, bueno, pues es la culminación de este proyecto de investigación y desarrollo que, bueno, que ha empezado CQA junto con la empresa Ecología y Protección Agrícola EPA y que, bueno, finalmente tenemos hoy la posibilidad de tenerlo disponibles en nuestros campos y bueno, dar una solución a un problema importante que tenemos en el cultivo. Comenzaba mi presentación también, Alfonso, igualmente con los mismos comentarios que hiciste tú en la introducción de la jornada. Realmente la agricultura está tomando un nuevo camino, estamos teniendo cada vez más retos en nuestro día a día, en nuestra producción. Algunos de ellos vienen por la nueva política europea liderada por el Green Deal, por el Farm to Fork, donde, bueno, se van a promover, se van a limitar el uso de fitosanitarios de origen químico, se va a promover el uso de productos, bueno, biotecnológicos o productos biológicos y sobre todo también el incremento de superficie de agricultura ecológica. Por otro lado, lo estamos experimentando cada día, cada año estamos bajo la amenaza y la aparición de nuevas plagas, de nuevas amenazas, como es en este caso del Lotococcus avereae, que está causando estragos ya no solo en la comunidad valenciana, sino recientemente con la aparición en área de Murcia. Y bueno, y no podemos olvidar que nuestros agricultores son principalmente exportadores y por esta cuestión se les exige también un nivel de calidad de la fruta
altísimo. Entonces, bueno, con este entorno donde cada vez tenemos menos soluciones, pues encaja perfectamente el producto que vamos a presentar hoy, que no es ni más ni menos que Vinity Citrus. Bueno, Vinity Citrus es el dispositivo para la reducción paulatina de plagas en cítricos mediante la técnica de atracción y muerte. No es ni más ni menos que lo que acaba de presentar Vicente. Y bueno, como él ha comentado, es un proyecto, aún es un proyecto, y el dispositivo, bueno, pues te estáis viendo que tiene alguna ligera modificación, alguna mejora sobre el dispositivo que se ha estado probando a nivel de ensayo. Y bueno, es el que aparece en la imagen. A continuación veremos de qué consta, cómo se compone y cómo funciona. Bueno, seguro que la mayoría de ustedes ya saben cómo funciona el sistema de atracción y muerte, pero para los más nóveles, los más iniciados ahora en la materia, la atracción y muerte consiste en la utilización de una baja cantidad de concentración de feromonas en una superficie, de manera que emulamos la emisión de esa feromona sexual que emite la hembra, procurando que el macho encuentre el origen de la emisión, en este caso el dispositivo de Vinity Citrus. En este dispositivo, bueno, pues por un lado tenemos la feromona sexual que produce la atracción y por otro lado tenemos un insecticida confinado. Entonces, al entrar en contacto el insecto, en este caso el macho de las especies objetivo con este insecticida, provocamos la muerte de los machos, evitando el proceso de apareamiento y, por tanto, evitamos también la generación de nuevas generaciones, valga la redundancia, de la plaga en el cultivo. Bueno, la composición, básicamente el dispositivo Vinity Citrus está compuesto por tres partes. La primera sería el propio difusor. El segundo componente serían las feromonas sexuales de las especies objetivos. Vinity Citrus contiene en el mismo dispositivo las tres feromonas que veis en pantalla, Delotococcus aberiae, Anoidiella auranti y Planococcus citri. Y como insecticida, para producir evidentemente la muerte de los machos atraídos, contiene un extracto de pelitre, con la concentración de 170 miligramos de pelitre por trampa. Bueno, el difusor es bastante versátil, es un difusor muy optimizado para las condiciones de uso que lo necesitamos y bueno, y tiene la ventaja que con un mismo dispositivo, con una sola instalación, no necesitamos manejar más dispositivos ni hacer más instalaciones durante el año, somos capaces de influir en el comportamiento de estas tres plagas que acabamos de ver a continuación. Bueno, el dispositivo sería la como veis en la pantalla. Por un lado, bueno, tiene un gancho o una percha, que sería el elemento para colocar o para instalar el dispositivo en el árbol. Y luego tiene dos depósitos, como veis en la pantalla. Un depósito que, bueno, que aquí veis de un color más amarillento. Este depósito contiene feromonas y contiene el piretroide. Y un segundo depósito que contiene solo feromonas. ¿Cómo funciona el dispositivo? Bueno, pues el depósito que contiene feromonas más piretroide está conectado con un área de difusión en la parte inferior, de manera que se va, bueno, va bajando el contenido de este depósito, de manera que al atraer a los insectos entran en contacto con esta superficie y acaban muriendo. La función que tenemos con este otro depósito, con este depósito exclusivo para feromonas, es mejorar la atracción, de manera que somos mucho más eficaces, somos mucho más eficientes a la hora de emular el comportamiento de la hembra y, por tanto, de atraer y de que los machos sean capaces de encontrar el dispositivo en toda la finca. Esto, bueno, la emisión se produce por este tubito que veis aquí abajo, que sería el emisor para mejorar la atracción. Hablaba de emisor, bueno, de difusor optimizado, porque bueno, la emisión se controla por el área de difusión, por la composición de las propias membranas del dispositivo y también por el tipo de formulación, ¿vale? Optimizado y adaptado para que la emisión sea continua durante todo el periodo que tenemos de instalación o de trabajo del dispositivo en el campo.
Estas membranas, bueno, pues ocasionan o facilitan que, los líquidos contenidos en los depósitos se vayan regenerando de una manera continua, de manera que cada día disponemos de un nuevo formulado, de un formulado nuevo y bueno, estamos trabajando con un producto nuevo cada día, de manera que el producto nos va a durar más tiempo en el campo. Bueno, el dispositivo, cuando el usuario lo recibe, viene desactivado y hay que proceder con el proceso de activación. Es un proceso muy sencillo, pero también es muy delicado, porque de ello depende también los resultados que vamos a tener con la instalación de los dispositivos en el campo. De una manera muy, muy esquemática, el proceso sería el que veis en pantalla. Primero, bueno, como hemos explicado antes, esta sería la estructura del dispositivo por la parte trasera. Tendríamos que tirar de la pestaña, de una pestaña inferior que viene por aquí, hasta esta línea, evidentemente en este caso dibujada, esta línea de puntos. Una vez que tiramos, tenemos dos opciones: o rasgamos esa lámina metálica por la línea de punto, de manera que dejamos el área del difusor abierta, o también podemos doblar, de manera que mantengamos cierta separación entre esa lámina del producto, esa lámina metálica y el área de difusión del producto. Ambas opciones son válidas. No son eficaces tanto una como la otra. Una vez que hemos hecho este procedimiento de activación, simplemente nos quedaría colgar el dispositivo en el árbol. ¿Dónde lo colocamos? Bueno, pues en una zona norte, para evitar la radiación directa del sol, una altura normal de trabajo, 1,70, 1,80, la altura que podamos llegar alargando un poco los brazos. Bueno, en la zona interior, como decía, para evitar la radiación directa del sol y evitando, bueno, que sean ramas que se van a eliminar o que sean propensas a eliminarse durante el ciclo de cultivo. Como decía, estas dos opciones son válidas, el dispositivo funciona de la manera correcta. Hay que evitar arrancar de una manera completa lo que es la lámina trasera de aluminio. De esta manera, bueno, el dispositivo no va a funcionar, pero vamos a cortar la vida del dispositivo porque la emisión se va a producir de una manera más rápida que si hacemos la instalación o la activación correcta. Esta sería la parte estructural. Yo creo que para mejor muestra, tenemos preparado un vídeo, a ver si quiere funcionar. Bueno, este sería el vídeo in situ de la instalación. Evidentemente estamos trabajando con un producto fitosanitario, tenemos que estar protegidos, aunque la exposición sea mínima. Una vez que nos protegemos, bueno, como decía, tiramos de la pestaña inferior, doblamos por la línea que marcaba antes punteada y el difusor queda completamente activado. A continuación, bueno, tenemos que instalar el dispositivo en el árbol. Cogemos el dispositivo con los depósitos hacia la parte interior de la palma de la mano, comprobamos que el gancho está libre y buscamos una rama que tenga aproximadamente el mismo diámetro que el orificio del gancho para, bueno, evitar desplazamientos, evitar que se mueva con el viento. Una vez que la colocamos en el árbol, el dispositivo queda instalado y, bueno, tratar de ponerlo en una zona sombreada para evitar que la radiación le influya, sobre todo en las horas de más irradiación durante el verano. Precauciones que hay que tener, adicionalmente a las que os comentaba anteriormente, bueno, evitar que los depósitos queden hacia la zona inferior y, bueno, pues la instalación correcta debería ser, como veis en la imagen, en los depósitos hacia la zona superior, de manera que el líquido siempre quede pendiente para discurrir por la zona de los emisores. Bueno, una vez que hemos hecho la activación, el momento de instalación, bueno, va a depender de la plaga objetivo. Tenemos tres plagas objetivos con este dispositivo y cada una de estas plagas, bueno, pues tiene un ciclo biológico diferente. Hay que tener claro el objetivo. El objetivo que de la especie, bueno, no de la especie, del ciclo de biológico de la plaga que vamos a atacar son solamente los machos de estas especies objetivo. Con Vinity citrus no vamos a ver afectados a los estados larvarios o a las hembras que puedan estar andando o con presencia
durante el cultivo, ¿no? En la zona de las ramas o en las zonas de la hoja, la zona foliar. Por tanto, siempre objetivos serán los machos de estas especies objetivo. El momento de instalación, bueno, la recomendación es, como bien decía antes Vicente, anticiparnos al vuelo de los machos. Cada especie, bueno, tiene su definición, tiene diferentes vuelos durante el año. Seremos efectivos para el vuelo siguiente al momento donde lo estamos instalando. Es decir, como mostraba antes Vicente, hay vuelos de Lotococcus aberae en el mes de junio, en el mes de julio, incluso en el mes de septiembre, octubre. Pues si instalamos en este momento, no tendremos eficacia este año en ese vuelo de marzo. Seremos eficaces durante este año en esos vuelos que se van a producir durante el año y estaremos protegiendo, por la larga duración que tiene el dispositivo también, ese primer vuelo que vamos a tener en el año siguiente. En definitiva, bueno, ¿cuándo lo utilizamos? Bueno, hay que recalcar que el dispositivo se puede utilizar siempre bajo la autorización de uso excepcional que está concedida en las zonas citrícolas de la península. En este caso, bueno, los periodos de uso excepcional los tenéis aquí, la mayoría de vosotros ya los conocéis. Entonces, bueno, tenemos un primer periodo de uso excepcional que va desde el mes de febrero al mes de junio aproximadamente, y un segundo periodo de uso excepcional en el mes de septiembre-octubre. Si hacemos uso del dispositivo en los primeros meses permitidos durante este primer año de venta, bueno, pues vamos a tener eficacia durante todo el año natural, incluso con esa duración que tenemos de 400 días, vamos a estar protegidos de una manera completa hasta que hagamos la instalación el próximo año. Si no hemos podido hacer la instalación del dispositivo, bueno, durante los primeros meses del año, bueno, pues podemos hacer la instalación en el periodo que nos queda ahora de uso excepcional hasta el mes de junio, de manera que, bueno, vamos a estar protegidos, vamos a estar protegiendo el cultivo de los vuelos que se produzcan durante el verano, durante el otoño, y también vamos a encontrar protección de los primeros vuelos que se produzcan durante el año, ¿vale? 400 días de protección de un año completo independientemente del momento que lo instalemos. Si tenemos que esperar al último periodo de uso excepcional, en septiembre-octubre, pues igual, seremos efectivos en todos los vuelos que se produzcan a partir de ese momento, con lo cual, si hacemos la instalación en ese momento, podemos estar tranquilos que vamos a estar protegidos en todo el periodo primaveral y de verano durante 2022. Decía, los periodos excepcionales los tenéis aquí recientemente, y luego Vicente Dalmau lo comentará con más detenimiento. Se ha producido una modificación del periodo de uso excepcional en la Comunidad Valenciana, de manera que se alarga ese primer periodo hasta el 16 de junio, si no me equivoco. Bueno, una vez que sabemos cómo activarlo, cuándo instalarlo, cómo lo utilizamos. Bueno, el producto se puede utilizar tanto en agricultura convencional como en agricultura ecológica porque, bueno, está autorizado según el reglamento que veis en pantalla, ¿no? De agricultura ecológica. La dosificación, la dosificación es de 450 unidades o dispositivos por hectárea. Si tenemos 450 árboles en la parcela, bueno, está claro, ¿no? Ponemos un dispositivo por árbol. En caso de que tengamos un número de plantas diferente, ya sea porque tenemos un marco de plantación más intensivo o menos intensivo, la secuencia de instalación variará. Es decir, tendremos que variar ese dispositivo por árbol a dos dispositivos cada árbol o un dispositivo sí, un árbol sí y un árbol no. Es decir, nos puede variar la secuencia de instalación. Para facilitar ese proceso, podéis hacer uso de la aplicación que está disponible y es gratuita, Cropping View, accediendo a este enlace que veis aquí, https://croppingview.es. En él vais a encontrar, por un lado, información de alertas fitosanitarias que se produzcan en toda la zona citrícola de la península, y también vais a encontrar ese asesor de instalación de Vinity Citrus, en el cual, introduciendo el marco de plantación, introduciendo la superficie de vuestra parcela, os va a dar el mapa de secuencia de instalación. Esto quiere decir que, bueno, a este marco de plantación de un 6,5 por 5,5
pues tendremos 280 árboles por parcela, con lo cual, si queremos colocar los 450 dispositivos por árbol, pues tendremos que hacer la secuencia de un árbol 2, otro árbol 2 dispositivos y el tercer árbol 1, y así a continuación, ¿vale? Simplemente para facilitaros el proceso de instalación. Bueno, factores claves para el éxito y el buen funcionamiento de Vinity Citrus. Bueno, lo primero, recalco el comentario que ha hecho Vicente, es una herramienta para la reducción progresiva de las plagas. En ningún caso es una herramienta que nos va a solucionar el problema al 100% en un primer año de uso. Es decir, si estamos utilizando el producto en una parcela donde la presión es baja, vamos a ver eficacias bastante buenas, en torno al 70-80%, como comentaba Vicente. Si estamos introduciendo el dispositivo en una parcela donde la presión de plaga es muy alta, pues esos resultados vamos a tardar más tiempo en verlos. Vamos a ser eficaces desde este primer año, pero vamos a ver los resultados en un segundo o en un tercer año en función de la presión que tengamos de plaga. Para el primer año de instalación de Vinity, bueno, nuestra recomendación es, como seremos efectivos en los adultos, perdona, en los machos, tendremos que intervenir para controlar los estados larvarios y las hembras que tendremos sobre la superficie del cultivo. Entonces, pues para ello recomendamos la intervención con otros productos, como después veremos en la siguiente diapositiva, para el control de estos estados larvarios que estarán presentes durante la estación. Además, como siempre recomendamos y no sale de las recomendaciones y de las estrategias de Bayer, es el apoyo o el respeto a la fauna auxiliar que encontramos en la explotación, ya sea por conservación o ya sea por la liberación de individuos de Anagyrus o de Cryptolaemus que nos puedan ayudar también a la gestión de la explotación. Si tenemos fincas donde, bueno, hay mucha presencia de piojo en madera, bueno, la recomendación es que para instalar Vinity o en el proceso de instalación de Vinity limpiemos ese piojo en la madera, porque al emerger los machos van a encontrar de una manera muy fácil y muy cercana a la hembra. Por lo tanto, van a tener más dificultad de confundirse o de encontrar el dispositivo de Vinity para eliminarlo. La superficie mínima, bueno, la recomendación que hacemos es de una hectárea. Bueno, la propuesta de posicionamiento, evidentemente, cada finca, cada situación, cada zona lo adaptará a su problema y a su estructura. Nuestra recomendación, bueno, para una producción integrada es colocar Vinity Citrus durante el periodo que tenemos de autorización excepcional. Y como decía, este primer año, pues complementarlo con otros productos que tenemos dentro del portfolio de Bayer y que nos van a complementar esa eficacia, ese control, no solamente en otras especies de cochinillas, como puede ser el piojo rojo, Delotococcus o Planococcus, sino también moscas blancas, pulgones o incluso con el uso de, o también mejorar el control de ácaros, ¿no? Para una producción ecológica, bueno, pues aquí la recomendación sería similar. Si anteriormente recomendábamos Vinity, Movento y Citrole, en este caso nos enfocaríamos en el uso de Vinity y de Citrole, pues para el control de los principales fitófagos que tenemos en el cultivo. Y como siempre digo, respeto a la fauna auxiliar y tratar de controlar las hormigas, bueno, con las limitadas herramientas que tenemos, ¿no? En el caso de Delotococcus aureae, bueno, ya sabéis la virulencia que tiene la plaga, la agresividad que tiene. En este caso, bueno, tendremos que actuar sobre todas las fases del insecto, ¿no? Sobre machos actuaremos con Vinity Citrus. Sobre larvas, nuestra recomendación es actuar con Movento, con aplicaciones de Movento y de Citrole. Y luego actuar también sobre el control de huevos, ya sea con la liberación temprana de Cryptolaemus, en este caso de larvas, porque nos hemos dado cuenta que el Cryptolaemus es capaz de alimentarse de Delotococcus aureae, pero ya cuando las poblaciones son muy altas. En el caso de liberación de larvas de Cryptolaemus, podemos adelantar ese efecto que tiene Cryptolaemus sobre Delotococcus y bajar la agresividad que puede alcanzar la plaga. Y bueno, y ya como conclusión, ¿por qué instalar y por qué utilizar Vinity Citrus? Bueno, pues porque tenemos un dispositivo que con una sola instalación nos va a controlar
tres de las plagas más importantes y más difíciles del cultivo, entre ellas el cotonés de Sudáfrica, nos va a reducir el número de intervenciones en el cultivo, nos va a respetar el equilibrio biológico, concepto que cada vez tenemos que cuidar más y que tenemos que considerar a la hora de hacer aplicaciones, que no genera residuos en cosecha ni en el medio ambiente. Es un producto muy limpio, muy verde, que se puede utilizar en todos los tipos de programas de aplicación, tanto integrada como producción ecológica, que una vez que hagamos la instalación va a estar trabajando por nosotros durante los 365 días del año y, en definitiva, porque, bueno, es un producto seguro, eficiente, limpio, y consideramos que también va a ser rentable y una herramienta, bueno, innovadora a disposición de los agricultores y en línea con la sostenibilidad que marca el mercado, ¿no? Así que nada, no os entretengo más. Muchísimas gracias y dispuesto a responder cualquier pregunta que tengan en el chat. Bayer. Muchas gracias, Vicente, Javier, por tu presentación. Tenemos ya bastantes preguntas. Creo que vas a ser la estrella de la mesa redonda porque hay bastantes preguntas relacionadas con los temas que nos has presentado. Continuamos con la jornada. Ahora va a intervenir don Vicente Dalmau. Es ingeniero agrónomo y licenciado en enología por la Universidad Politécnica de Valencia. En la actualidad es jefe del Servicio de Sanidad Vegetal de la Generalitat Valenciana, lo que conlleva una gran responsabilidad en la gestión de las plagas de los cultivos, tanto habituales como de cuarentena, incluidas actividades de erradicación o contención de plagas como xylella, HLB y subvectores, plan de vigilancia fitosanitaria citrícola, programa de control de ceratitis capitata, plan de protección de los palmerales de Elche frente a Rhynchocorus ferruginios y Paisandisia archo. Participa como vocal en el Comité Fitosanitario Nacional y la Comisión de Evaluación de Productos Fitosanitarios de España. Ha realizado diversas actividades como tutor en talleres de formación de la Comisión Europea relacionados con organismos nocivos y productos fitosanitarios y ha participado como experto nacional en auditorías de la Comisión Europea relacionadas con organismos de cuarentena. Nos va a hablar sobre situación y estrategias de gestión de Deleutococcus averiae. Adelante, Vicente, tienes la palabra. Hola. Muchas gracias, Alfonso, por la presentación. En primer lugar, yo lo que quería era agradecer a Alfonso, a AgroImmunity y a Bayer por permitirme venir aquí a esta interesante jornada de gestión sostenible de plagas en cítricos para hablar en concreto sobre Deleutococcus averiae. Que saben que es una plaga que, si bien llevamos ya mucho tiempo con su presencia en el territorio nacional, o al menos en los campos de cítricos de la Comunidad Valenciana, pero su relevancia sí que ha aumentado de manera muy importante estos últimos años y en especial desde el año pasado. Aquí, pues, la verdad que la jornada es interesante en cuanto a poner en conocimiento de todos los técnicos y agricultores los resultados de la investigación que se han ido haciendo estos últimos años, y a mí me permitirá contar, pues, cuál es la situación y las estrategias de control de esta importante plaga, entre los cuales se encuentra el producto Vinity, por el cual Bayer ha apostado de manera importante, y que es un producto que es respetuoso con la salud y el medio ambiente, además de respetuoso también con los enemigos naturales, y que por lo tanto debe formar parte de una estrategia integrada en el control de los cítricos. Bueno, pues sin más preámbulo, hablando ya de los cotonés, es cierto que el producto Vinity tiene eficacia frente a tres plagas importantes de los cítricos. Yo he dicho que voy a centrarlo en el apartado de los Deleutococcus, pero pensar que en los cítricos tenemos presencia de cotonet desde
desde de siempre, entre comillas, si bien este Deratococcus aureae, pues su situación, su detección en España ha sido más reciente. Aquí tenéis las distintas descripciones de los distintos cotenés que tenemos, que son habituales de los cítricos, y que destaca por su importancia Deratococcus porque, a diferencia de los otros cotenés, pues este produce esas deformaciones en los frutos que los hace inviables comercialmente, y por lo tanto los daños que ocasiona son de una repercusión muchísimo mayor al de los otros cotonets tradicionales, diríamos. Yo también quería explicar, pues bueno, que la situación de Deratococcus, si bien ahora parece que está muy extendida, pues bueno, es de una detección relativamente reciente. Se detectó por primera vez en el año 2009 y como ha comentado Alfonso, pues entre una de las tareas que tiene el Servicio de Sanidad Vegetal es adoptar esas medidas de erradicación o contención de aquellas plagas que son de cuarentena. Deratococcus no estaba considerado de cuarentena, ni lo está. Sin embargo, por la importancia que vimos de su expansión y los daños que producía, pues se adoptaron unas medidas que eran totalmente equiparables a una plaga de cuarentena. Es decir, se delimitó una zona de seguridad alrededor de todas las parcelas en las que se detectó. Se realizaron sueltas de enemigos naturales en parcelas de agricultura ecológica, de los distintos organismos de control biológico que sabíamos que funcionaban para otros cotonets. Pero también se realizaron, como veis aquí, pues importantes tratamientos insecticidas. Ahí veis durante el año 2010, pues cerca de 1.700 parcelas y más de 500 hectáreas de cítricos en las zonas en las que se detectó fueron tratadas en este caso con clorpirifos, y los años posteriores, las campañas 2011 y 2012, se hizo un reparto entre los agricultores y los técnicos de las zonas más afectadas con estos insecticidas también para que continuaran con los tratamientos. El problema es que una vez detectada una plaga en un territorio, la verdad es que su erradicación es muy difícil, y de hecho pues aquí podemos ver la evolución del avance de la plaga desde su detección inicial aquí en la zona de los valles de Sagunto y en el sur de la provincia de Castellón, pues como poco a poco a lo largo de los años ha ido extendiéndose por las distintas comarcas y municipios. Aquí hemos puesto en distinto color en función del año en el que se ha confirmado la detección, y ahora mismo tenemos un total de 65 municipios de la Comunidad Valenciana, citrícolas de la Comunidad Valenciana, en los que hemos detectado esta presencia, de los cuales hay 29 en la provincia de Castellón, 31 en la provincia de Valencia y 5 en la provincia de Alicante. Es cierto que aunque aquí estamos hablando de presencia confirmada con daños de Deratococcus, pero es cierto también en 2019, ya lo ha comentado Vicente Navarro en la primera intervención, que mediante el seguimiento de trampas con feromonas, pues se consiguió adelantar un poco esa distribución que tiene la plaga en las zonas citrícolas de la comunidad, porque detectaron en muchas más zonas de las que hasta entonces teníamos detectada la presencia a través de este tipo de trampas con feromonas que son específicas de Deratococcus aureae. ¿Qué daños ocasiona la plaga? Bueno, ocasiona unos daños de debilitamiento del árbol por la succión de la savia, pero los daños realmente importantes y los que mayor daño económico ocasionan son los de deformación de los frutos o de reducción del tamaño de los frutos. Tiene también unos daños indirectos, como puede ser el desarrollo de la negrilla o la melaza que excretan, así como que sirve de atrayente de hormigas y otras orugas como las barrenetas o criptoblaves. Perdón. Aquí tenéis algunas fotos de los daños que ocasiona en cuanto a la deformación de los frutos. Esas deformaciones se observan, como veis aquí en estas fotos, desde que el fruto es realmente pequeño, es decir, en las mandarinas se puede observar con mandarinas de un tamaño desde medio centímetro y en naranjas incluso de un centímetro. Es decir, a partir del mes de junio es cuando nosotros empezamos a detectar esos daños en campo.
de la experiencia que tenemos adquirida desde el inicio de la detección de esta plaga, pues han habido estudios como este que os estoy enseñando en esta diapositiva, realizado por el Instituto Agroforestal del Mediterráneo, el equipo de Antonia Soto, en el que se ve que claramente la proporción de daños, de frutos dañados, se mantiene a lo largo de la campaña. Es decir, hay un primer momento en los desde la caída de los pétalos hasta que el fruto tiene un tamaño de entre 1,5 y 3 centímetros de diámetro en el que se producen la gran parte de esos daños, y especialmente cuando el fruto es más pequeño, hasta a un centímetro y medio de diámetro. A partir de ese momento los daños ya no aumentan y se mantienen, es decir, no existen daños adicionales al ocasionado por esas primeras poblaciones de Dolotococcus, que como vemos también después realiza generaciones sucesivas a lo largo de la campaña. En este sentido, la Consellería el año pasado lo que decidió fue realizar unas prospecciones de daños a través de los técnicos que tenemos en el Servicio de Sanidad Vegetal, a raíz de todas las la gran cantidad de daños que tanto las organizaciones profesionales como nuestras secciones de sanidad vegetal que tenemos en el territorio nos avisaron. Para eso lo que hicimos fue seleccionar 350 parcelas de 4 términos municipales de 2 comarcas, una en el norte de la provincia de Valencia, la comarca del Camp de Morvedre, 2 municipios y 2 municipios en la plana baixa de Castellón. De cada término municipal, como veis ahí, se prospectaron el 2% de las parcelas de cítricos de todos los polígonos en los que existían parcelas citrícolas. A través del SIC Citrícola nosotros sabemos cuáles son esos polígonos en los que existen cultivo de cítricos. Por otro lado, también las propias organizaciones profesionales agrarias también hicieron sus propias prospecciones de niveles de daños que nos fueron notificadas al Servicio de Sanidad Vegetal. Aquí tenéis un resumen de todas las parcelas citrícolas que existían en estos términos municipales, más de 17.000. Nosotros seleccionamos esas 352 que he comentado, que es un 2% de las parcelas, que suponían entre un 5% y un 9% de la superficie citrícola de cada uno de los municipios. Para que lo veáis en un mapa, estos son las 350 parcelas, cada uno de los puntos rojos son las 350 parcelas que fueron prospectadas de daños el año pasado durante el mes de julio. En cada una de las parcelas lo que hacíamos era observar 400 frutos tomados al azar de 20 árboles de las distintas orientaciones y contábamos los frutos que estaban deformados y no deformados. Y así también lo que contábamos fue la presencia de formas vivas o no de cotonet. Los resultados de esas prospecciones nos dieron que el 11% de los frutos mostraban daños deformaciones debidas a los daños de Dolotococcus averiae. En el 48% de esos árboles existía algún fruto deformado y en el 20% de los árboles se encontraban formas vivas de Dolotococcus. Este es los resultados que tuvimos. Si bien en cuanto a la distribución de los daños, es verdad que existían parcelas con unos porcentajes de daños muy elevados. Pensar que en 2 parcelas encontramos daños superiores al 90%, pero también es cierto que la mayoría de las parcelas, aún teniendo daños, pero esos daños eran, como veis ahí, en el 70% de los casos, los daños eran inferiores al 12%, que son daños muy importantes, pero que no son daños catastróficos. En cuanto a las parcelas con daños que nos fueron notificadas por las organizaciones profesionales, aquí tenéis 140 parcelas nos fueron notificadas que equivalían a unas 300 hectáreas de cultivo de cítrico pertenecientes a 7 comarcas de la Comunidad Valenciana.
Bueno, pues vista la prospección de daños que habéis visto que tuvimos el año pasado, vamos a pasar a qué es lo que podemos hacer para controlar a la plaga. Bueno, pues en una estrategia de gestión integrada de plagas, lo que hay que hacer es, por un lado, conocer al enemigo, es decir, saber la biología y la ecología de la plaga y de sus enemigos naturales, establecer un método de muestreo, un umbral de tratamiento para decidir si es necesario intervenir o no, y con todas estas herramientas entonces poder adecuar el momento idóneo en el que hacer esos tratamientos para que sean lo más efectivo posibles. Respecto a la biología de la plaga, pues aquí tenéis los distintos estadios entre los que pasa la plaga. Tenemos tres estados ninfales y después el estadio de adulto, que es el que produce esos ovisacos, y dentro de los ovisacos están todas las ninfas que después nos producen los daños por las picaduras que tienen dentro de la savia de la plaga. Existe una sustancia tóxica que es la que produce esas deformaciones del fruto tan características. Es una plaga que presenta diversas generaciones al año y es una plaga que también está activa en los meses de invierno. Es cierto que el máximo poblacional y de forma sensible se da alrededor de los 2.000 grados día acumulados al año. Ese es el máximo de forma sensible, sin embargo, no coincide con el momento en el que se producen los daños. Es decir, el momento en que se producen los daños es cuando el fruto está recién cuajado y que el tamaño del fruto es muy pequeño. Es decir, en ese momento, aunque la población de forma sensibles no sea la más alta, esas pocas formas sensibles son capaces de producirnos los importantes daños que después observamos en nuestras parcelas. Al final del invierno la plaga empieza a desplazarse por el árbol, incluso la vemos corriendo por los troncos. Parte de la población vemos que baja al suelo y otra parte se dirige a los frutos que están recién cuajados. Eso también dificulta el manejo de la plaga, es decir, no toda la población de plaga está en todos los momentos o bien en la parte aérea, en la copa, o bien en el suelo. Es decir, es difícil cortar el ciclo biológico de esta plaga porque no todos los individuos de la población están en la misma ubicación. El insecto, como veis ahí, se localiza principalmente en las hojas y en los frutos. Es muy común su presencia debajo del cáliz y en los frutos pequeños en los que han alcanzado su tamaño. Y en menor medida, aunque también es verdad que en ocasiones también se observa su presencia en las flores. Lo que tenemos que hacer es hacer un seguimiento fenológico de nuestras parcelas y los momentos clave que nosotros entendemos que son en los que se producen esos daños es desde que caen los pétalos hasta que, como hemos visto antes, la fruta tiene un tamaño de alrededor de entre 1,5 cm y 2-3 cm. En ese periodo lo que tenemos que hacer es un muestreo intensivo de la presencia del número de cotonets vivos capaces de producirnos esos niveles de daños que justifiquen una acción de control. Respecto a la biología y la ecología de la plaga, bueno, sabemos que es una plaga que tiene numerosas generaciones al año, que tiene un máximo poblacional cuando se acumulan cuando alcanzamos los 2.000 grados al día. Que ese máximo no coincide con el momento en el que se producen los primeros daños y que parte de la población se encuentra en el suelo en ese momento y parte en la parte aérea. De ahí la importancia de hacer ese muestreo exhaustivo durante el periodo crítico que es entre la caída de pétalos y hasta el máximo poblacional. Una vez conocida la biología y qué manera tenemos que hacer el monitoreo, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues para controlarlo, en primer lugar, debemos utilizar técnicas preventivas. Hay que decir que para esta plaga, ya lo ha comentado también Alfonso en su presentación y Vicente Navarro al principio también en la primera intervención, y es que el control de esta plaga requiere de unas actuaciones integrales, integradas, es decir, tenemos que utilizar todas las técnicas que tengamos a nuestro alcance para conseguir reducir los daños y los niveles de plaga.
En cuanto a las medidas para controlar su dispersión, es importante también organizar las labores de los cultivos y la cosecha para que éstas no supongan una dispersión de la plaga entre las parcelas citrícolas. También es conveniente establecer una fertilización que sea ajustada, equilibrada, con unas podas adecuadas y hacer un mantenimiento de la biodiversidad de nuestras parcelas mediante el mantenimiento de cubiertas vegetales, setos, etc. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los boletines de avisos que lanzamos en el año 2016, donde ya se advertía que es importante esas labores agrícolas, como los tratamientos, la poda o la recolección, que se hagan con mucho cuidado para evitar y con mucha higiene para evitar que parcelas con daños de Deinococcus, el personal que entrara en esas parcelas pudiera, o bien con las herramientas o bien con los cajones de recolección de fruta, por ejemplo, pues que sirviera eso de vehículo para ir trasladando la plaga a lo largo de nuestras parcelas. Pensemos que esta plaga tiene una movilidad muy reducida de manera natural y que su importante dispersión que hemos visto en estos 10 o 12 años se ha realizado casi seguro utilizando las personas. Es importante también la gestión de hormigas en estas técnicas preventivas. Sabéis que las hormigas tienen una relación mutualista con los cotonets, entonces controlando esa presencia de hormiga en los árboles pues se facilita que las otras medidas de gestión de la plaga pues mejoren en eficacia. Hay que colocar barreras físicas, pastas o colas alrededor del tronco. Eso serviría para rebajar esas poblaciones de hormigas y también evitaría ese movimiento o trasiego que hemos comentado antes que existe durante determinados momentos de cotonets que van circulando desde el suelo hasta la copa o viceversa, de la copa al suelo. Respecto al control biológico nativo, también he comentado al principio que inicialmente cuando se detectó el Deinococcus empezamos a hacer sueltas allí tanto de depredadores como parasitoides que eran nativos, que ya teníamos en nuestros cultivos. Sabemos que Cryptolemus, por ejemplo, es efectivo para el control de poblaciones de Deinococcus aberiae, si bien es cierto que, como luego veremos también, sí que es efectivo para control de poblaciones, pero hace un control como si dijéramos que es tardío, es decir, el control que hace Cryptolemus es adecuado en los meses de verano y eso hace que los daños que nos provoca el Deinococcus, que son daños principalmente que se dan hasta el mes de junio, los daños ya los tenemos hechos, es decir, Cryptolemus nos serviría para rebajar poblaciones de cara al futuro. Es lo que les decía ahora, puede llegar a controlar las poblaciones de Deinococcus, pero una vez este ya ha producido los daños, es decir, la estrategia de control mediante Cryptolemus es una estrategia de futuro para rebajar poblaciones y tener menos daños en las campañas posteriores. En su día, Livia ya hizo unos estudios para estudiar si los parasitoides que tenemos autóctonos en la Comunidad Valenciana, nuestros cítricos, si alguno era efectivo para el control de este cotonet, del cotonet de Sudáfrica. La conclusión fue que ninguno de las especies estudiadas de parasitoides, los más abundantes o los potencialmente más idóneos para controlar a Deinococcus, que ninguno de ellos ofrecía un control de lejos que pudiera ser suficiente para bajar sus poblaciones. De ahí que la única alternativa que estudiamos en su día fue recurrir a un programa de control biológico clásico. Eso, para que lo entiendan, pues eso consiste en buscar la plaga del país de origen o de la zona de origen en la que está presente esta plaga. En este caso fuimos a Sudáfrica, estudiamos en Sudáfrica qué parasitoides existían que fueran específicos de esta plaga, del cotonet, y a partir de ahí y de esos estudios que realizó en este caso la Universidad Politécnica de Valencia, el equipo de Antonia Soto, pues se consiguió identificar algunos parasitoides que podrían ser prometedores para este tipo de estrategia de control biológico clásico. En concreto, se detectaron dos parasitoides interesantes, Anagyrus aberiae y Allotropa deinococci. La Consellería, a través de
de un convenio que tiene con la Universidad Politécnica de Valencia, pues financió parte de estos estudios en el que pues lo que se hizo fue enviar a investigadores de la universidad a esas zonas de origen de Sudáfrica, buscar parcelas allí, encontrar los parasitoides que eran más abundantes o que aparentemente eran más prometedores para el control de la plaga, y después lo que hizo la universidad también fue solicitar la importación de ese parasitoide, Anagyrus averiae, que fue autorizada su importación, como veis ahí, en julio de 2019, y su liberación en campo se autorizó por el Ministerio desde abril del año pasado. Hay que tener presente que estos estudios fueron costosos, y para el caso de Anagyrus averiae, pues más si cabe, porque pensar que ni siquiera estaba identificado a nivel mundial qué especie de Anagyrus era la más abundante que había en Sudáfrica para el control de esta plaga. Pensar que Delotococcus averiae en cítricos no es una plaga para nada conocida, y todo el conocimiento científico que se ha ido haciendo desde entonces, pues hemos tenido que generarlo y principalmente desde la comunidad valenciana, tanto nuestros equipos de investigación, el IBIA, la universidad, etc. Con esta estrategia de control biológico clásico ya se ha conseguido que el Ministerio autorizara no solo esa importación y liberación inicialmente para hacer más estudios a la Universidad Politécnica, sino que ya se autorizó incluso la liberación a gran escala, como veis ahí, desde el 16 de julio de 2020, y desde entonces, pues pensar que ha sido bastante reciente, hace menos de un año que se consiguió esa autorización. Lo que ha hecho la Consellería es aprobar un incremento presupuestario para producir esas cantidades de Anagyrus averiae a gran escala y liberarlo en todas las zonas productoras citrícolas. Para eso, como veis ahí, pues nos hemos iniciado un encargo con Traxa, bajo la dirección científica de Libia, para hacer este incremento de la producción y liberación a gran escala en las zonas de cítricas más afectadas de la Comunidad Valenciana. Y en las medidas de las disponibilidades también lo que vamos a hacer es contar con el apoyo de insectarios colaboradores que tradicionalmente colaboran con los insectarios de la propia Generalitat para hacer crías o bien de Cryptolemus o en su día también cuando pongamos a punto una metodología más sencilla de cría de este parasitoide de Anagyrus averiae también. Aquí tenéis algunas fotos de las primeras liberaciones que se hicieron en campo este verano. Estas fueron las primeras liberaciones que hizo la Generalitat en el mes de julio. Deciros que este año hemos batido el récord en cuanto a solicitudes de colaboración de distintos insectarios colaboradores, tanto ayuntamientos como cooperativas, como titulares de explotaciones agrarias. Hemos casi triplicado las solicitudes o las colaboraciones que teníamos estos últimos años, y eso da una idea de la importancia que se le está dando a este cotonete. Respecto a las liberaciones de Anagyrus, pues deciros que a fecha de ayer pues teníamos hechas ya 91 puntos distintos de liberación a lo largo de todas las zonas citrícolas de la Comunidad Valenciana, en 30 municipios de 9 comarcas, desde el Baix Maestrat, la Plana Alta y la Plana Baixa en Castellón, y en el Camp de Morvedre, Camp de Túria, Hortanor, Los Serranos, la Ribera Alta y la Safor en la provincia de Valencia, y que semanalmente vamos haciendo nuevas sueltas de más parasitoides en distintos puntos. Aquí en el mapa veis en rojo las zonas en las que ya hemos liberado y en morado veréis las zonas en las que tenemos previsto liberar y que, como os he dicho, pues vamos produciendo semanalmente y vamos buscando y liberando en cada una de estas zonas. Aquí tenéis ejemplos de fotos de los insectarios que tenemos en la Generalitat de producción de este Anagyrus averiae, que fue importado de Sudáfrica. Unos módulos que se han puesto en marcha desde el año pasado, que fue cuando se autorizó esta cría masiva. Estos son fotos de los módulos que tenemos en el IBIA, en Moncada. La cría de Delotococcus, porque pensar que este es un parasitoide específico de Delotococcus, entonces para poder criar el parasitoide previamente necesitamos criar a la plaga. Es decir, primero tenemos que criar el cotonet y después producir en masa el parasitoide.
en estas fotos veis aquí las calabazas que usamos nosotros para infectarlas de cotonet, y en estas jaulas de aquí son las donde hacemos la liberación de anagirus para que se multiplique y después recuperarlo y poder hacer las liberaciones en campo. Más fotos. Hemos tenido que poner en marcha una técnica de producción de Delotococcus en cautividad, porque pensar que esta plaga no se conoce a nivel mundial y no hay estudios. Aquí veis algunas pruebas que hicimos en su día con limones. Finalmente hemos acabado con las calabazas, que son las que mayor rendimiento nos dan para producir este Anagirus averiae que veis aquí abajo. Estas son fotos de los insectarios que tiene la Generalitat en Almassora. La foto de la izquierda es de los insectarios de Almassora y la foto de la derecha en el insectario que se ha puesto en marcha desde el año pasado en el Ibía. Decir también que la Consellería lo que ha hecho es presentar una solicitud de ampliación de los gastos a cargo de los fondos operativos para que la liberación de Cryptolemus y otros enemigos naturales también pueda ser cubierta por estos fondos operativos, así como el trampeo masivo que se está contando hoy en el caso del Vinitip, que entre dentro de las posibles fuentes de financiación que van a cargo de estos fondos operativos, así como los costes de instalación y funcionamiento de insectarios que por parte de organizaciones de productores pues puedan ponerse en marcha para la producción y liberación tanto de Lotococcus como Anagirus o bien Cryptolemus. Después, ¿qué otras técnicas existen? No voy a entrar en detalle porque ya se ha comentado a lo largo de las dos intervenciones anteriores, pero pues la confusión sexual o el trampeo masivo, que es en este caso la técnica de atracción de trampeo masivo mediante la atracción y muerte, pues en primer lugar eso lleva unos años de investigación en el que hay que primero identificar cuál es la feromona, luego producirla, ver qué coste eso tiene y al final acabar plasmándolo en un dispositivo que tenga la duración y la eficacia que requiere para que sea efectivo en campo. Decir que en ese sentido también la Consellería ha tenido estos años y tiene actualmente un convenio de colaboración con el Centro de Ecología Química Agrícola para el desarrollo de estos nuevos atrayentes de Delotococcus y estas nuevas estrategias de lucha que ahora han dado lugar a productos como el Vinity. Esta es una diapositiva que habréis visto antes en la presentación de Vicente Navarro, pues es explicar que el CQA lleva estudiando estas feromonas mucho tiempo y que eso ha acabado con la producción comercial que ahora hemos visto del Vinity. El pasado 29 de enero, pensar que es un producto de reciente aparición en el mercado, para su puesta en marcha, como los trámites de registro a nivel nacional y europeo son lentos, pues ha hecho falta tener una autorización excepcional. En este caso, la autorización excepcional que tenemos vigente, como ha comentado antes también Javier, se nos ha concedido una ampliación del primer periodo hasta el 16 de junio, que inicialmente se terminaba el 22 de mayo. Actualmente la autorización que tenemos es hasta el 16 de junio y después la última semana de septiembre por si algún agricultor quisiera hacer esa colocación en otros periodos, como se ha comentado antes también en la presentación de Javier. Decir que la Consellería ha declarado de emergencia la contratación de 2.250.000 dispositivos de trampeo masivo. Esta declaración se realizó en 2020. A partir de esta contratación y ese periodo de solicitud, hemos recibido más de 300 solicitudes que agrupan a más de 7.000 beneficiarios, que muchas de las cuales estaban ubicadas fuera de las principales zonas afectadas, y nos ha hecho que tuviéramos que limitar esas zonas de reparto a dos comarcas en concreto, de la Plana Baja en Castellón y el Camp de Morvedre en Valencia, que son las comarcas que hemos prospectado y en las que mayores daños hemos detectado. Y también decir que la Consellería, de momento, hasta la fecha, todas las facturas justificativas que ha recibido han sido poder atendidas y se le ha repartido la parte proporcional que
que le correspondía a cada solicitante. Es decir, aquí el agricultor o el técnico compra la mitad de las necesidades y aquellos que justifican con factura esa compra de la mitad de las necesidades, la Generalitat le aporta la otra mitad. Respecto a la, la gestión integrada de plagas, aquí tenéis la, la web de Libia, por ejemplo. Los muestreos y momentos de intervención, lo he comentado al principio también, lo importante que era para la gestión de la plaga, hacer esos muestreos de Delotococcus. Aquí tenéis el ejemplo de la web de Libia, de gestión integral de plaga, en la que se dice que hay que muestrear los frutos sanos y exteriores, recién cuajados, 2 frutos por árbol, 25 árboles de cada parcela, unos 100 árboles, y entonces ese umbral de tratamiento sería cuando se superara el porcentaje de frutos ocupados con formas de Delotococcus superior al, al 10-12%. Eso es otro ejemplo aquí en el que veis claramente cuál es el estado fenológico en el que habría que hacer esos muestreos, muestreos exhaustivos, y en los casos en los que se superara este umbral que hay establecido de 10-12% de frutos ocupados con Delotococcus, entonces realizar intervenciones, en este caso serían químicas. En cuanto a los momentos de aplicación por comparación con otras plagas, pues es un momento que va, es un poco anterior a los tratamientos que requiere el piojo rojo de California o bastante anteriores a los tratamientos que, por ejemplo, requiere el tris de la orquídea. Respecto a los productos químicos, el control químico, es decir, que las materias activas que actualmente hay autorizadas, tenemos el aceite de parafina y la azadiractina, que además estarían autorizados en agricultura ecológica. Y respecto a los insecticidas, pues tenemos el espirotetramat, el sulfoxaflor y acetamiprid. Aparte, evidentemente, del Vinity, que serían las piretrinas más las feromonas. Decir que la posibilidad de utilización de acetamiprid ha sido como una ampliación de uso secundario a petición de la Generalitat, que se concedió el año pasado. La autorización que se ha conseguido para las piretrinas y feromonas también ha sido a petición de la Generalitat Valenciana. Y, por último, he puesto aquí también el clopirifos y metilclopirifos porque se ha hablado mucho a lo largo de la campaña pasada sobre la posibilidad de que se pudiera utilizar estos productos. Estos productos fueron prohibidos en abril de 2020. Y el problema no es que se prohíba su uso, sino que los límites máximos de residuos que se permiten en la fruta han bajado al límite de determinación desde el mes de noviembre del año pasado. Esto quiere decir, esto ha supuesto que, por ejemplo, al bajar esos límites de determinación para el metilclopirifos en cítricos, ha hecho que países como Turquía, que tradicionalmente exportan cítricos a la Unión Europea, pues hayan sufrido solo en el mes de enero 42 notificaciones por alertas sanitarias y 74 hasta finales de abril, y pensemos que el mes de abril todavía no ha terminado, procedentes de diversos países de la Unión Europea por superar de manera reiterada en los cítricos que exporta la Unión los residuos de metilclopirifos. Para que os hagáis una idea, España ha recibido 3 alertas en los últimos 4 años, 3 alertas en 4 años, y solo Turquía, como veis ahí, ha hecho más de 70 en solo 4 meses. Y, por último, decir que, bueno, que el Ministerio de Agricultura, en colaboración con las comunidades autónomas, ha adoptado un plan de acción para hacer frente al Delotococcus, que fue aprobado en septiembre del año pasado. El objetivo de este plan de acción que se aprobó fue evitar la introducción o nuevos brotes de Delotococcus aveariae en las zonas en las que no estaba todavía presente, impedir su dispersión y establecer medidas de control que incluyen tanto el control químico como el biotecnológico, el biológico, y también hemos hablado de la importancia de las medidas higiénicas y culturales. En fin, no voy a entrar en detalle en este plan, lo tenéis disponible en la web del Ministerio, pero lo que pretende es que se hagan prospecciones para detectar o hacer una detección precoz de la plaga y adoptar unos planes de gestión integrada en el supuesto de que se detectara la plaga en esas nuevas zonas. Y, por mi parte, agradecer, como he dicho antes, a Agromunity la oportunidad de participar en estas jornadas
y a Bayer también por apostar por este producto y organizar o participar también en estas jornadas. Muchas gracias a todos. Gracias, Vicente, por tu charla muy ilustrativa. Creo que da unas pistas de cómo se comporta la plaga y cómo podemos afrontarla, sobre todo en Murcia, que acaba de llegar y no sabemos cómo se va a desarrollar. Bien, continuamos para terminar esta jornada. En último lugar va a intervenir don José María Soler, Pepe Soler para los amigos. Es doctor ingeniero agrónomo, aficionado a la taxonomía de Hymenoptera chalcididae y criador de Anagyrus en insectarios. Es responsable de desarrollo de mercado para la región noreste de Bayer. Pepe nos va a hablar sobre estrategia integrada de Bayer para la gestión de plagas en cítricos. Adelante, Pepe, tienes la palabra. Muy bien, Alfonso, muchísimas gracias. Y bueno, y como todos los ponentes, agradecer a AgroMunity la oportunidad de expresarnos en este foro tan interesante. Pero sobre todo agradecer a todos los que nos están, a todas las personas que nos están siguiendo. Bien, en esta última comunicación voy a tratar de explicar las estrategias que sugiere Bayer para la gestión integrada de plagas de los cítricos. Eso sí, siempre bajo el prisma de la sostenibilidad. Se han presentado nuevas tecnologías. Yo creo personalmente que las nuevas tecnologías tienen que estar al servicio de la sostenibilidad. Yo creo que en caso contrario no tienen razón de ser. Por tanto, bajo ese prisma voy a presentar las sugerencias de Bayer para el control de algunos fitófagos. En primer lugar, cuando nos planteamos proponer estrategias, yo creo que hay que pasar por diferentes etapas. En primer lugar, la primera etapa tiene que ser el conocimiento profundo del problema. En segundo lugar, si se propone de soluciones, si se propone de algunas soluciones para ese problema, es analizarlas y proponerlas. Y antes, hacer una serie de verificaciones en campo. Verificaciones en cuanto a eficacias, en cuanto a líneas de selectividad con los enemigos naturales, etcétera, etcétera. Estos serían los pasos que se deberían hacer y que, en caso concreto, Bayer para los cítricos desarrolla. Durante estos últimos años hemos analizado en profundidad, bueno, pues estas siete familias de fitófagos, siete familias entomológicas que causan verdaderos problemas en el cultivo de los cítricos. Pero al mismo tiempo los hemos analizado también en profundidad bajo la óptica de extensión, es decir, no todas por igual colonizan un número de hectáreas, entonces las hemos categorizado por el número de hectáreas que colonizan. Y en el mismo sentido, también por el grado de dificultad, todos estos datos los hemos obtenido del último congreso de la OILB que se realizó en Valencia, por la experiencia propia, los estudios nuestros de estudios de mercados, y en función de estos análisis, pues proponemos una serie de propuestas de estrategias que con los logos de los productos de Bayer pues vendría a ser así, ¿no? Luego pondré foco en ellas, ¿no? Sobre todo las más importantes, las más relevantes y sobre todo en donde los últimos ensayos, los últimos datos que hemos obtenido para el control de estos importantes fitófagos. De todo el abanico que presentamos, queda resumido que con cuatro productos proponemos gestionar un número de plagas que pertenecen a estas, de las siete a seis familias, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante. Pero además, hacerlo desde un control sostenible, desde una estrategia sostenible, como luego demostraré en el transcurso de mi presentación. Además, bueno, pues permitidme que presente una parte del portfolio de Bayer en el que productos tan maduros como Roundup, que está 45 años en el mercado, o el fungicida Liete, 35 años, siguen de alguna manera siendo referencia o liderando el mercado de sus sectores. De sus sectores. Bien.
vamos a poner foco a alguna de estas plagas y, como no podía ser de otra manera, pues en la jornada que nos ocupa hoy, pues en primer lugar, ¿cuáles son las estrategias que proponemos y las acciones que vamos a implementar para el control del cotonete de Sudáfrica? Bien, conforme ya todos los ponentes anteriores han comunicado con el uso de Veniti, este es nuestro primer año que vamos a adquirir conocimiento y experiencia en el uso y en la eficacia del producto y, como luego demostraremos, vamos a realizar una serie de seguimientos que, como es el primer año probablemente, y como ha comentado Vicente sobre algunas parcelas que tienen una intensidad poblacional muy densa, pues seguramente, no me cabe la duda, que habrá que complementar la acción de Veniti con otras alternativas, como puede ser Movento, que es un insecticida con actividad muy conocido ya, producto ya maduro en el mercado, con actividad por ingestión, o si las densidades son más bajas, pues a lo mejor simplemente complementándolo con Citrole, que es el aceite parafínico que lanzamos este año al mercado, puede ser suficiente. O incluso, ¿por qué no en Tammix, la mezcla de los dos? Esta es la base de la estrategia. Pero la estrategia no termina aquí de ningún modo, sino que continúa, puesto que una estrategia no puede estar sino acompañada de un buen diseño de muestreos. Los muestreos para mí son muy importantes. Yo tuve la gran ocasión de presentar en la sede del Ministerio de Transición Ecológica en Madrid la importancia de los muestreos como la base de una agricultura sostenible. Para mí fue un honor, ¿no? Bueno, pues en este sentido, Bayer nos vamos a comprometer a aquellos productores de cítricos que optan por la solución de Veniti para este año, nos comprometemos en gran parte de ellos en el seguimiento profundo, tal y como los ponentes anteriores, especialmente Vicente Dalmau, ha comentado, en cuanto al seguimiento de acuerdo con las normas técnicas de producción integrada, en cuanto a los muestreos. Y en este sentido, vamos a realizar un seguimiento con dos tipos de muestreos. En primer lugar, muestrear los machos del cotonet de Sudáfrica. Y, en segundo lugar, muestrear también, conforme marcan las normas técnicas de producción integrada, los órganos. Ahora actualmente, que prácticamente aún no se ha iniciado, se está iniciando sobre la caída de pétalos, pues todos estos días atrás estamos muestreando ramas con hojas del año anterior. Pues ahí suelen refugiarse los que están en la copa del árbol. Y cuando aparezcan los frutos, cuando vegetativamente aparezcan los frutos en la caída de pétalos, mostraremos los frutos. Vamos a explicar muy brevemente los dos tipos de seguimiento que nos comprometemos a realizar. Todo gracias a un magnífico equipo que estamos formando de colaboradores de las diferentes universidades. Especialmente aquí en la Comunidad Valenciana, pues la Universidad Politécnica de Valencia, colaboradores de la Universidad de Castellón, de la UGI, también de la Universidad de Murcia, de Andalucía, de Orihuela, etcétera, etcétera. Entonces, contamos para todo esto con un equipo de alumnos y alumnas, colaboradores, que estamos formando y hemos formado para este objetivo. Bien, en cuanto a los machos, vamos a utilizar bases encoladas cromáticas, a las cuales vamos a disponer de un rubber, de un cartucho, impregnado de la feromona de la Tococcus aberiae. Y esto este dispositivo nos va a permitir muestrear, evidentemente, los machos de cotonet y también la dinámica poblacional, así como la densidad poblacional. Pero al utilizar estas bases encoladas nos va a permitir, puesto que así estamos formando este enorme colectivo de colaboradores, no solamente el cotonet de Sudáfrica, sino el resto de plagas que controla Veniti, otras plagas de los cítricos que estén atraídas por la cuestión cromática, así como los diferentes enemigos naturales de las plagas de los cítricos. Por lo tanto, el dispositivo nos va a permitir y nos va a ofrecer muchísima, muchísima información. Si me permitís que os hable de unos ensayos que hemos implementado a mediados de febrero, en el cual están arrojando ya resultados que los tengo que presentar, porque yo creo que son muy importantes y marcan una tendencia muy clara.
Mira, los ensayos tienen, por supuesto, que están realizados con bloques randomizados, por supuesto que tienen repeticiones, y el tamaño de cada tesis es de un hectárea. Son ensayos que de extremo a extremo tienen más de un kilómetro de longitud. Bueno, pues en ellos, en estos ensayos, implementamos cuatro tesis experimentales. La primera la llamamos Vinitiful, que, bueno, pues que además del dispositivo de los blisters de Viniti, además gestionamos la presencia de hormigas, liberamos enemigos naturales por inundación, etcétera, etcétera. En comparación con Viniti, que simplemente es Viniti cuando haga falta un complemento, como hemos comentado, con el químico, con aceite, con citrole, o bien con movento. Para evitar, pues, todos los sistemas más o menos engorrosos que suponen y relativamente onerosos, que suelen ser la gestión de hormigas, la liberación de enemigos naturales, etcétera, etcétera. Hemos empezado con liberación de enemigos naturales en el mes de marzo, a principios de marzo, con larvas de criptolemos. Bien, entonces Viniti se comparará con Viniti a full, en que Viniti solamente estarán los blisters más, cuando haga falta, si es que hiciera falta, un complemento con una pulverización con químico. Selectivo, evidentemente, para enemigos naturales. Con otra, y estas dos tesis las comparamos con un testigo sin tratar durante todo el año y con otras parcelas experimentales a base de tratamientos químicos. Y fijaos los resultados. El gráfico expresa el número de insectos colectados en estos dispositivos cromáticos encolados con los rubers de Lotococcus aberiae, los machos por tramba y día. Y fijaos, prácticamente desde los primeros 15 días hasta los dos meses que llevamos ahora, que observamos que estas trampas cromáticas colectan muchísimas menos de Lotococcus en las parcelas experimentales cebadas con Viniti. Y hemos calculado que está muy, muy en línea con lo que ha presentado también Vicente, que aproximadamente los sistemas con dispositivo de Viniti colectan un 66% menos, es decir, hay una reducción de un 66% respecto a las parcelas del químico, respecto a las parcelas del testigo. En síntesis, muy en síntesis, fijaos, este sería el primer vuelo, el vuelo de las formas hibernantes de Lotococcus del año anterior en las parcelas experimentales, en las parcelas testigo, en donde hemos colectado hasta 25 individuos por trampa y día, comparado con lo que estamos colectando en aquellas parcelas experimentales que están cebadas con los dispositivos, los blisters de Viniti. Las diferencias son absolutamente abismales y la tendencia está muy clara. Por lo tanto, estos primeros resultados nos alegran muchísimo después de un esfuerzo brutal en que esta es la línea. Yo creo que, sinceramente, esta es la línea que nos puede llegar a considerar algunos éxitos para el control de la plaga. Bien, hemos dicho que vamos a hacer seguimiento de aquellos productores de cítricos que optan por Viniti en dos sentidos, el muestreo de estos machos. Por supuesto, todo esto se va a encargar Bayer, tanto las trastrampas encoladas como los rubes, todo esto está a cuenta de Bayer y todo el seguimiento también. Nos interesa muchísimo porque al final nos encantaría tener, después de dos o tres años, que tengamos cientos de miles de datos, por una regresión, poder determinar por un número de machos qué porcentaje de fruta vamos a tener con aberraciones, o por un número de presencia de insectos en fruto, qué número en cosecha, que es lo que le interesa al productor, qué porcentaje de cosecha va a presentar modificaciones o aberraciones. Por lo tanto, vamos a hacer también, aparte de los machos, el seguimiento en estas parcelas de la fruta. Y vamos a tener tres datos. En primer lugar, nuestros colaboradores se interesarán por si los frutos, cuando se muestrean, desde caída de pétalos, que ya estamos muestreando órganos, como es la rama con hojas, hay ramas ocupadas o frutos ocupados. Entonces, obtendremos el porcentaje de frutos ocupados y, más adelante, el porcentaje de frutos afectados, si es que lo hubiere. En segundo lugar, además de dar este dato, si hay presencia o no hay presencia
de cotonete de Sudáfrica en ese fruto observado. Además, daremos también el estadio biológico. Y esto es una herramienta importantísima dentro de la sostenibilidad para determinar cuándo y cómo se tenía que intervenir. En este caso, vamos a intervenir con Movento, que es el insecticida que proponen dentro de la estrategia para el control de la plaga Bayer, porque además de presentar eficacia, una elevada eficacia, presenta además selectividad para los diferentes enemigos naturales, como luego comprobaremos. Y en último lugar, además de observar ese fruto o esos frutos, el último dato de este fruto que se observará, se dará también la presencia, se notará si hay presencia de hormigas y, muy importante para nosotros, consideramos que es un dato muy importante, si hay presencia o no de coleópteros coccinélidos, porque estamos observando cambios incluso en la dieta de alimentación de algunos de ellos y están siendo muy abundantes, especialmente en verano, a partir de junio, cuando más abundante es la presencia del fitófago. Bueno, gráficamente, los datos del estadio biológico, nosotros vamos a determinar si hay presencia de inmaduro en singular, inmaduros cuando se observa una colonia en el frutito, hembra, si hay varias colonias de hembras, y ya por último, el último estadio biológico es hembras con odisaco, tanto de Lotococcus aereae como de Planococcus citri, si hubiere en el momento del muestreo. También hemos dicho que es importante la presencia de hormigas y en el control de la plaga, sobre todo esto es para el control de la plaga, es decir, que en esta curva de regresión, dentro de 2 años o 3, podremos determinar y meter diferentes variables, es decir, ya no solamente el uso de venitis, sino también la presencia de adultos, la presencia de colectivos de colonias en fruto, presencia de hormigas y también presencia de coccinélidos. Bueno, en este caso, pues, Cryptolemus, un adulto de Cryptolemus, un adulto de Nephus quadrimaculatus. En un principio creíamos que cuando las colonias, tanto de Planococcus citri como de Lotococcus aereae, se observaba este coccinélido, pensábamos que se trataba de otra especie, de Cymnus, ¿no? Que es muy similar, ¿no? Bueno, pues lo hemos identificado y se ha corroborado, lo hemos corroborado en el CSI, que se trata de Nephus, y en este caso, el más abundante que tenemos en nuestro territorio es Nephus quadrimaculatus. Y también hemos visto una abundancia cada año más importante de Propilea, en donde es un depredador de colonias de pulgones, sin embargo es muy abundante, estamos viendo estos últimos años muy abundante en verano, cuando las poblaciones de pulgones prácticamente son mínimas y estamos viendo que se está alimentando de inmaduros y huevos de pseudocófilos. Bueno, este esquema lo ha puesto mi compañero Javier. En definitiva, la estrategia que proponemos es la base es Viniti, complementado, si hiciera falta, con Movento, si las poblaciones son más elevadas, o Citrole, que es el aceite parafínico, si no fueran tan elevados, o incluso la mezcla en Tamis de los dos, y paralelamente pues utilizar el control biológico para el control de huevos o otro tipo de controles, como puede ser la gestión de hormigas o liberación de otros enemigos naturales, como pueden ser parasitoides. Este sería el mensaje final. Bien, en cuanto a la gestión integrada de otras plagas, las estrategias de otras plagas, de las 6 familias que he presentado anteriormente, bueno, pues considerar algunas de ellas. Por ejemplo, el resto de pseudocócidos, como es, el piojo rojo de California o cotonete de los cítricos, los complementamos con la misma estrategia que hemos comentado para cotonete de Sudáfrica, puesto que la base sería la misma y en el caso de utilizar o complementar con Movento la acción de Viniti, si hiciera falta, es un producto que está registrado y posee muchísima eficacia para el control de estos dos fitófagos y, por lo tanto, las bases de la estrategia serían idénticas a las explicadas para cotonete de Sudáfrica. El resto, la base sería con Movento, Spirotetramat y con el aceite parafínico Citrole. Y contemplo el resto con
las otras especies más relevantes, aunque hay hasta 6 especies que tenemos en los cítricos, en nuestros cítricos, en nuestro territorio, en la Comunidad Valenciana, pero bueno, quizá las 3 más importantes sean las 4 más importantes sean estas, Cotoné de Sudáfrica, Cotoné de los cítricos, y luego estas 2, Pseudococcus longispinus y Pseudococcus viburni. Luego mosca blanca algodonosa, otra mosca blanca, otro aleirodido paralidos minei, otro diablodes citri, peces trisquilianos. Vamos a poner foco, no en todas ellas, evidentemente, pero sí en algunas de ellas. En este caso, en los trips. Momento muestra una eficacia muy elevada para el control de algunas especies de trips, en concreto para pezotrisquelianos, en donde, bueno, se han realizado dos tratamientos y vemos que la eficacia prácticamente casi es total después de 30 días de la segunda aplicación. Esto es muy interesante porque en 11 años que llevamos implementando un programa de producción sostenible que se llama Food Chain Partnership, que está registrado por Bayer, que colaboran también alumnos de la Universidad Politécnica en el desarrollo y la implementación de las estrategias de este programa, nunca hemos tenido que realizar una intervención adrede para el control de pezotrisquelianos. Es decir, simplemente con la aplicación de momento para el control en primera generación del piojo rojo de California, hasta ahora ha sido más que suficiente para el buen control de este fitófago. Mirando siempre por el ahorro, por la economía del productor, es decir, en este sentido, el tratamiento con momento para una plaga, en este caso concreto de piojo rojo de California, además ha sido también muy efectiva para otros fitófagos, como es el caso de pezotrisquiliano. Hemos visto otras especies de pseudocóxidos y ahora en los muestreos de que estamos realizando muy, muy concienzudos y muy intensos de Dalotocus abeviae, como ha explicado también Vicente Dalmao, en las normas técnicas de producción integrada, que son muestreos muy laboriosos, estamos observando que lo que ocurrió en Kaki de otros años, estamos observando nuevas colonizaciones de ciertos pseudocóxidos que antes no tenían tanta presencia, como es el caso, últimamente estábamos viendo de Longispinus, pero también de Viburni. En el caso concreto de Viburni y de Pseudococcus viburni y de Planococcus citri, hemos visto que actuando, por ejemplo, en unos ensayos para actuar con la máxima proporción de huevos o N1, o actuar en estados biológicos más desarrollados, como es N1 o N2, pues hemos visto que Momento tiene una eficacia muy alta sobre estos estadios biológicos sensibles, que son huevos y N1 y N2. En concreto, un tratamiento en el momento de máxima proporción de huevos y N1, a los 20 días observamos una eficacia prácticamente completa. Y el mismo efecto hemos observado en los ensayos 2018 que tratamientos con también en formas sensibles de inmaduros, ninfas N1 y N2, a los 20 días, exactamente a los 20 días, también proporcionan eficacias muy, muy elevadas. Y estas eficacias prácticamente se mantienen hasta cosecha. Este último año hemos desarrollado actividades y ensayos para una especie que está afectando en demasía, me parece a mí, al cultivo del kaki, que es Pseudococcus longispinus. Pero que este año hemos visto ya en nuestros muestreos que también está colonizando los cítricos. Quizá nos preocupa tanto que focalizamos mucho los muestreos en las diferentes especies, pero la verdad es que lo estamos viendo, lo estamos observando su presencia en los cítricos. Entonces, mirad, este ensayo indica el porcentaje de frutos ocupados por pseudocóxidos. En este caso, mayoritariamente una especie, Pseudococcus longispinus. Y hemos puesto el umbral de tolerancia del 20%, de acuerdo con las normas de frutos afectados, de acuerdo con las normas técnicas de producción integrada. Hemos realizado 2 tratamientos, el 15 de julio y el 28 de agosto, cuando las poblaciones intentaban superar este umbral de tolerancia. Bien, en trazo negro es el testigo sin ningún tipo de tratamiento. Había momentos que en cosecha, por ejemplo, pues ha terminado casi con el 70% de frutos ocupados. Y en trazo gris, es en barra vertical gris, es un producto que utilizamos de referencia comparado a Momento. Bueno, pues esta es la eficacia de Momento. Hay en algunas fechas, después de, sobre todo después del segundo tratamiento, y más mirando
a obtener una cosecha limpia, que las eficacias han llegado prácticamente al 95% y se mantienen hasta cosecha. Por lo tanto, hemos visto que Movento, Espirotetramat, presenta muy buena eficacia tanto para diversos fitófagos, como es el caso de Lotococcus, como es el caso de Pezotris quilianos y el caso del resto de especies de pseudocóccidos. Un caso que preocupa, y cada vez más, sobre todo de la pérdida de sustancias activas relevantes para el control de este fitófago, es el tema de los ácaros. Y, bueno, en primer lugar, comentar que respecto a estos dos géneros, Tetranicus con dos especies y la especie Panonicus citri, la aplicación de Movento, hemos observado durante 10 años, la experiencia nos demuestra que en nuestro territorio, en la Comunidad Valenciana, el control es absolutamente eficaz, siempre partiendo de la base que se respeta la dosis y realizando con los equipos de pulverización una adecuada cobertura del tratamiento. Y hemos visto que si coincide con piojo rojo de California, si coincide con el tratamiento al cual destinado Movento, tiene un efecto complementario excelente y no hace falta añadir un partner, un acaricida específico, puesto que, aunque no está registrado Movento específicamente para cítricos, presenta una muy buena acción complementaria para estos dos géneros de ácaros tetraníquidos, Tetranicus, las dos especies, y Panonicus citri. Por lo tanto, desde aquí recomendamos como estrategia, insisto, siempre la sostenibilidad. La sostenibilidad es, por supuesto, que es, yo creo que el principal pilar es economía, luego, bueno, el entorno, pero sobre todo también es más que todo es economía, porque si no hay economía en los cítricos ya no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, pues que el efecto complementario, en el caso de presentarse estos dos tetraníquidos, no hace falta añadir, no hace falta gastarse el productor más dinero en el control de estos dos. Cosa diferente que estamos estudiando, sobre todo el año pasado, y que vamos a estudiar intensamente este año, es sobre araña roja, Tetranicus urtice, en el cual este año los ensayos nos han demostrado que hemos conseguido, con el tratamiento complementario, como acaricida, bueno, comentar que, por ejemplo, en Movento tiene registro en otros países europeos, por ejemplo, nuestro país vecino, Italia, tiene registro específico para ácaros tetraníquidos, pero bueno, en España no, y por lo tanto es un efecto complementario. Entonces, los ensayos nos han demostrado que sobre araña roja presenta una reducción poblacional interesante. Y en nuestro caso hemos conseguido reducciones de poblaciones del 70%. Hasta los 30 días hemos visto que además tiene muy buena persistencia. Pero claro, ante estos datos estamos contentos. La respuesta, como buen productor de cítricos, digo que no. Y en este sentido, Bayer, vamos a intensificar todos los esfuerzos en buscar un efecto complementario que intente llegar a un 90% de reducción poblacional, es decir, a datos ya estadísticamente aceptables. Y por eso presentamos la alternativa, que haremos una red de ensayos este año, precisamente, con un uso de una formulación diferente, que es una solución concentrada, un flow, Movento Gold, con el aceite citrone. En cuanto a, como objetivo, intentar reducir, en cuanto a incrementar la eficacia de ese 70, incrementar la eficacia a niveles agronómicamente aceptables. A mí me gustaría llegar hasta un 90% de reducción del fitófago, asegurando y manejando una buena cobertura de aplicación, unas dosis adecuadas y, sobre todo, además, viendo un segundo efecto, además de la eficacia, que es la prolongación o la persistencia de efectos. Buscar estos 30 días que espirodiclofen, que Envidor presentaba como producto bandera, como producto de referencia para el control de araña roja. Bien, ya por último, poner foco ya en todos los conceptos que hemos hablado de sostenibilidad en cuanto a eficacia, en cuanto a economía. Por último, me quedaría hablar, es muy interesante
el ecosistema agrario de los cítricos, yo siempre en conferencias y en simposios que participo sobre control biológico, siempre comento que no conozco un agrosistema tan especial como el de los cítricos en el sistema, en el sentido de su privilegio en cuanto a la diversidad de enemigos naturales, pero también en su abundancia. Yo dudo que a nivel mundial exista un agrosistema agrario tan rico en estos sentidos, ¿no? Y yo creo que cuando más conocemos, más nos damos cuenta de lo que tenemos. Y por lo tanto, si tenemos mucho, lo tenemos que conservar. Desde hace 25 años, yo siempre he hablado del control biológico por conservación. Es muy económico. Se puede aplicar en media hectárea, porque los enemigos naturales no se van. Si encuentran un nicho adecuado, no se van de esta media hectárea. Por lo tanto, ahorra dinero y siempre buscando también la sostenibilidad. El pilar económico, que para mí es muy... Bueno, yo soy productor y es muy importante, ¿no? Y entonces, en este sentido, bueno, comentar que todas estas estrategias dirigidas en cuanto a la selectividad de los enemigos naturales presentan pues, diferencias en cuanto a usos que están haciendo o se van a hacer para el control, por ejemplo, de lo que más foco hemos puesto de Lotococcus aberiae, ¿no? Bueno, pues en este caso yo he presentado tres grupos de enemigos naturales, los coleópteros coccinélidos, los parasitoides himenópteros y los ácaros depredadores fitoseídos. Y por no hacer una tabla extensa y puntualizar, que es muy aburrido, entiendo que es muy aburrido, pues una tabla resumen así es bastante digerible y digestible. Y en este sentido, pues, todos estos datos, claro, son muy diversos. Y estos datos hay que tener en cuenta si se hacen en campo, en semicampo, en laboratorio, si se hacen sobre adultos, sobre pupas, sobre ninfas. Pero en general, los datos que he plasmado aquí, después de muchísimas y horas y meses y años de consultas, 25 años con todo esto, pues yo creo que se resumen bien en esta tabla, ¿no? Sin que nadie se sienta perjudicado, ¿no? Que, pues, el caso de utilizar lo que hemos presentado en las estrategias con el insecticida de Movento, pues comentar que sobre coccinélidos estaría catalogado según la OILD con la puntualización de 1, sabéis que va de 1 a 4, y en cuanto al 1, pues sería la definición de que no es tóxico, y el 2 es ligeramente tóxico en este caso para fitoseídos. A comparación con otras sustancias que no voy a entrar en detalle, que presentan una secuencia pues un poco más tóxica de cara a estos enemigos naturales. En resumen, lo que quiero comunicar es que dentro de estas estrategias, aparte de todos los parámetros que hemos visto de sostenibilidad, en cuanto fundamentalmente la eficacia y la economía, también presentar los datos de selectividad de enemigos naturales, pero especialmente como conocedores a fondo del ecosistema agrario de los cítricos, en cuanto a abundancia y diversidad de los enemigos naturales. Yo en muchos congresos comento que en el ecosistema agrario de los cítricos tenemos identificadas más de 250 especies de parasitoides, solo de parasitoides. No creo que haya ningún ecosistema agrario que presente esta diversidad. Y muchos de ellos muy abundantes, en donde sabéis de sobra, mejor que yo, que muchos de ellos son capaces de realizar un control biológico total. Como resumen, ya mi último slide, mi última diapositiva de todo lo que he comunicado, comentar al principio que os he presentado, que Bayer presenta un portfolio, yo creo que muy interesante, en donde muy pocas soluciones y fáciles de manejar abarcan 6 de las 7 familias taxonómicos de fitófagos más importantes de los cítricos. Y además con una eficacia en el control, sobre todo de las plagas que más preocupan al agricultor. Hemos presentado unas soluciones que yo creo que, además de eficacia, son las más sostenibles hoy que se presentan para el control de esta nueva plaga emergente del cotonet de Sudáfrica. Bueno, o no tan emergente, puesto que está desde principios de 2009. Pero bueno, los años pasan muy a prisa. Por último, presentar que hemos presentado propuestas adecuadas siempre bajo la óptica, lo he dicho al principio de mi intervención, bajo la óptica de la sostenibilidad. Y desde hace 25 años que abogamos, cuando nadie hablaba de control biológico por conservación, ahora se ha puesto de moda. Y por lo tanto, estas estrategias y todo,
todos estos discursos que hacíamos del control biológico por conservación, pues ahora están más de actualidad que nunca y, por lo tanto, todas estas estrategias estarían en línea, estarían de acuerdo con estas estrategias favorables para, bueno, si me permitís, debo potenciar el control biológico por conservación, que es muy interesante y muy económico en el cultivo de los cítricos y, sobre todo, de mucho futuro. Muchísimas gracias y espero no haber sido demasiado pesado. Gracias. Muy bien, Pepe, muchísimas gracias por tu charla. Vamos sin más preámbulos a comenzar la mesa redonda. Tenemos bastantes preguntas y os pediría, por favor, que seáis lo más breve posible en la respuesta para no alargar esto, que llevamos aquí 2 horas. Aunque debo decir que hemos tenido picos de más de 680 personas conectadas en algún momento y que a partir de mañana estará disponible toda esta jornada en Agromunity para que la puedan ver las veces que quieran los interesados. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar un poco también en el orden que habéis hecho las ponencias. Para Vicente Navarro, una pregunta que dice: ¿más capturas de machos es igual a más daños de la plaga? Vamos a ver, no hemos podido aún establecer umbrales y límites, pero lo que sí que tenemos claro es que cuando estamos capturando niveles de machos de picos máximos por encima de 20-30 machos por trampa y día, eso ya provoca daños por encima del 10% del fruto. Estoy hablando de que estos límites tenemos aún que confirmarlos durante 3 años, pero eso es más o menos la tendencia que estamos viendo. Y campos que tienen por encima de 100 machos por trampa y día ya tienen niveles de daño muy, muy altos. Estamos hablando a lo mejor de una afectación del 25-30% de los frutos. Otra pregunta dice, parece ser o piensa el preguntante que a raíz de tu intervención el clima en invierno sería clave. ¿Significa que con otoños e inviernos más cálidos habría que esperar una mayor incidencia de la plaga en el año siguiente? Esa observación la hemos visto. El otoño de 2019 fue un otoño muy benigno, no hubo prácticamente frío todo el otoño y ahí subió mucho la población en otoño y sí que provocó al año siguiente una elevación de la población muy importante. Claro, ese dato, darlo con un solo año, es muy arriesgado. Tendríamos que confirmar, ver que eso sucede en varios años para poder confirmarlo, porque si no pueden haber otros factores que pueden estar afectando. Pero desde luego es una hipótesis que vamos a estudiar y vamos a seguir para confirmar. Otra pregunta nos formula en el sentido de ¿qué nivel de partida de la plaga ofrece los mejores resultados de este sistema de atrás tanquil? Vamos a ver, nosotros en las 15 parcelas que llevamos en seguimiento, las cinco parcelas que estaban en esos niveles por debajo de 20 machos por trampa y día como pico máximo, en todas esas parcelas hemos tenido un nivel de daño por debajo del 5%. Entonces, son parcelas que si actuamos desde ese momento colocando Vinity, lo que hemos observado es que no hemos ido hacia arriba, o sea, hemos mantenido el nivel de plaga. Otra cosa es que en parcelas que tengan más de ese nivel podamos conseguir reducirlo, pero ya eso ya sea de forma paulatina, con lo cual yo creo que en el momento se detecte la plaga yo instalaría ya el producto para evitar que fuese extendiendo. Y una última pregunta para ti, aunque creo que podrás o tendrás que intervenir en algunas de las múltiples preguntas que tiene Javier, en el sentido de ¿los machos atraídos son machos vírgenes o machos que ya han procedido a fecundar a las hembras? En un principio nosotros no podemos saberlo. Los machos sí que hemos comprobado en laboratorio que son capaces de copular varias veces. En un principio lo que queremos es
ser competencia con el vinito y con la feromona, ser competencia de las hembras. Y sí que hemos visto que con la concentración de feromona que tenemos en campo, competimos con las hembras, con lo cual muchos de ellos, antes de copular, se irán al vinito porque la concentración de feromona, ten en cuenta que una hembra apenas es capaz de producir ese nanogramo que estábamos hablando de feromona al día, y nosotros estamos en niveles que podemos estar prácticamente 100 veces por encima, con lo cual somos más eficaces que una hembra. De ahí a poder decir, ese macho está copulado o no, además que no hay forma de verlo, así como una hembra sí que podemos saber si está copulado o no, un macho no, con lo cual tampoco puedo dar certeza a esa pregunta. Vale, Javier, vamos contigo. Creo que vas a necesitar tanto tiempo como la charla. Voy a intentar agrupar algunas preguntas que tienen un matiz parecido. Hay una que dice, las nuevas trampas parecen tener una membrana más gruesa. ¿Esto es un freno para el contacto con los machos? No, para nada. El, bueno, Vinity Citrus es aún un proyecto. Es decir, no estamos trabajando aún con un producto fitosanitario registrado. De hecho, esperamos presentar el dossier a registro a lo largo del año, con lo cual estamos implementando las medidas que, bueno, con el equipo de Vicente, con el equipo de EPA, están descubriendo que mejora el comportamiento del producto en el campo, y como aún estamos a tiempo de implementar estas medidas dentro de lo que nos permite el dossier de registro, lo estamos haciendo. Para nada, todos los cambios que estamos poniendo en el dispositivo es para la mejora de la eficiencia del mismo. No, en ningún momento lo perjudica. Mira, hay una pregunta que se ha formulado de diferentes maneras. Dice, ¿estas feromonas son compatibles con aceites y jabones potásicos? Y por otro lado, otra dice, ¿se han probado el uso de jabones potásicos como refuerzo de la estrategia? Y una tercera, que creo que puede responder simultáneamente, ¿el tratamiento con fitosanitarios como acetamiprío o sulfosaflor afectan al diapositivo y a su función? Vale, sí, el producto es la instalación de Vinity es compatible, yo diría, con la gran mayoría de productos que estamos utilizando en los cítricos. La precaución que deberíamos tener son con productos que puedan solidificar sobre la superficie de Vinity. En este caso, bueno, pues el uso de sustancias azucaradas, que bueno, quizás es más común en la uva de mesa, pero no tanto en el uso de en cítricos, que bueno, pueden, como digo, solidificarse y bloquear esa membrana. Todo lo demás, productos que son líquidos, no presentan ningún tipo de problema. La compatibilidad, bueno, pues se ha probado con varios productos comerciales. Evidentemente, nosotros lo hemos probado con Movento y no presenta ningún tipo de productos. Y con sales potásicas se puede mezclar, no hay problema de compatibilidad. De hecho, una de las líneas que estamos trabajando, concretamente Pepe Soler lo tiene en marcha, es la del uso de sales potásicas para control, bueno, para la gestión integrada de Telotococcus y de otras plagas en el cultivo. Esperamos también tener un registro de este producto biológico para, bueno, disponible para la próxima campaña y ser capaces de daros una buena recomendación técnica, pues, para mejorar las soluciones que ponemos en el mercado. Hay un par de preguntas que creo también pueden contestarse simultáneamente. La trampa pierde eficacia al mojarse con la lluvia, fumigaciones, etcétera. Y luego hay varias preguntas que insisten en si la trampa se debe de colgar con los depósitos hacia afuera o hacia adentro. Creo que ahí ha quedado alguna duda y convendría aclararlo. Vale. No, la lluvia no molesta. De hecho, bueno, el desarrollo está considerando todos los, bueno, las situaciones ambientales que puede soportar el cultivo durante el año, con lo cual la lluvia no supone ningún inconveniente. El producto, como decía, se va renovando por un proceso de transpiración. A medida que va pasando el viento, el producto se va evaporando y va saliendo un nuevo producto, con lo cual no influye que el producto, que tengamos una lluvia puntual o ciertos días de lluvia, porque no va a influir. La segunda pregunta era, perdón, Alfonso. La colocación, si los depósitos tenían, sí, que estar hacia afuera. Y perdón, antes, porque hay otra que vendría al hilo de lo anterior. Es en el sentido,
de... Bueno, no, contéstala y después... Contesto lo de los depósitos. Mira, tengo aquí una muestra, evidentemente sin contenido, por si salía alguna pregunta, lo puedo manejar sin peligro. Los depósitos, evidentemente la idea es ponerlos hacia afuera, hacia la cara externa del árbol, ¿vale? No sé si la pregunta viene relacionada con la indicación que daba de la inclinación. La recomendación de la inclinación siempre es con la base hacia atrás, ¿vale? Para, en el caso de que nos quede poco líquido ya al final de campaña, si lo tenemos hacia abajo, el líquido no va a estar en contacto con la parte de atrás, que es donde tenemos los conductos de emisión. Por eso, bueno, la recomendación es coger el producto con los depósitos hacia la palma de la mano y colocarlo en el árbol, ¿vale? Con lo cual nos quedaría los depósitos hacia afuera y tratar de colocarlos con la base hacia abajo y la parte aérea, la parte de los depósitos hacia arriba para, en el caso de que nos quede ya poco producto final de campaña, que tengamos el conducto unido al depósito. Sí, el fleco que te decía eran las bajas temperaturas. Otra pregunta planteaba si las bajas temperaturas podían modificar el rendimiento de la trampa. No, como ya digo, el producto va saliendo por transpiración, o sea que no el tema de temperaturas no influye. Lo que sí tenemos que evitar son la radiación directa. La radiación directa, aunque el producto, bueno, tanto el material como el formulado contiene filtros solares para, bueno, favorecer la vida útil y la duración del formulado, es recomendable que evitarlo, bueno, sobre todo la alta insolación que tenemos en esta zona, pues evitar la radiación directa, pero no influye la temperatura. Hay otra pregunta que dice que si el sistema dura 400 días, si retiramos totalmente la pegatina, ¿cuánto puede durar? Pues no lo sé, no sé si Vicente aquí me puede echar una mano. Está, bueno, la optimización de 400 días con un uso como recomendamos, dejando, bueno, la parte, como digo, la parte inferior o levantada o rajada, ¿vale? Pero protegiendo la membrana que tenemos detrás de los depósitos. Evidentemente vamos a disminuir la duración del producto. No sé decirlo a cuánto, pero bueno, no sé si Vicente aquí me puede echar una mano. La verdad es que no te puedo ayudar porque nunca lo he hecho, nunca he destapado. O sea, tan mal. Alguno que hemos destapado completamente ves que va más rápido, pero no lo hemos medido, no te sé decir. Y yo te haría una pregunta sobre la marcha. ¿Y si no se le quita nada de esa protección, el sistema funciona o no funciona? El sistema viene cerrado, el sistema viene totalmente hermético, ¿vale? Y hay que activarlo. Es que te digo eso porque juraría que en algún campo he visto esas trampas sin haberle quitado la parte trasera. No lo sé. Pues habrá que dar un repasito para ver si se cumple la recomendación que estamos diciéndome. Si me permitís puntualización, si me permitís una puntualización, mirad, en algunos casos del año pasado vimos en algún caso que se ha quitado toda la protección, entonces la velocidad de la emisión ha sido tan elevada, que incluso en el cuello de los depósitos, en algunos casos hemos visto, no hay muchos, pero en algunos, una pequeña cristalización. Entonces, es un fenómeno físico que ocurre por un incremento de la velocidad desmesurada de la emisión. Por lo tanto, no consideramos aceptable el eliminar toda la protección. Muy bien, de acuerdo. Quedan dos o tres preguntas nada más. Dice, ¿estas feromonas atraerían también a los enemigos naturales, caso de afitis en piojo rojo? Es probable que tengamos también cierta atracción de esta fauna auxiliar que nos ayuda a controlar la especie. Sin embargo, bueno, hablamos de plagas que tienen un importante efecto en la cosecha y que la alternativa que hay, sobre todo para el control de Deilotococcus, es mucho más perjudicial que el uso de estos dispositivos, ¿no? En cualquier caso, el contacto de los insectos auxiliares con el dispositivo es bastante reducido, no vamos a mermar las poblaciones naturales de una manera significativa. Y ahí me gustaría hacerte un apunte en esto, porque nosotros sí que tenemos estudiado respecto a afitis para Onidiella, y de todas las especies de afitis, o sea, en afitis melinus no había atracción por la feromona,
habían algunos artículos publicados que podría haber atracción y nosotros haciendo ensayos de campo no lo hemos visto. Y estamos empezando a hacer los ensayos también este año con Anagyrus aberiae. Y los primeros resultados, desde luego, muestran que no hay atracción del Anagyrus aberiae por la feromona de Rotococcus. Son solo resultados, o sea, no tenemos hecho ni las repeticiones aún, pero los primeros muestreos ya muestran que no. O sea que sería bastante intuitivo pensar que un parasitoide utiliza la feromona de la hembra de Rotococcus para localizarla, pero por ahora, desde luego, los ensayos que hemos hecho, en ninguno se ha observado. Sí que utiliza el aroma completo, porque cuando ponemos la hembra completa hay atracción, pero solo cuando utilizamos la feromona no hay atracción en los ensayos preliminares. Lo vamos a acabar durante este año, pero por ahora, desde luego, es un riesgo muy menor. Muy bien. Creo que la siguiente pregunta dice, ¿es compatible con la suelta de enemigos naturales? Podéis contestar cualquiera de los dos. Bueno, yo, desde luego, por lo que hemos visto hasta ahora, no es que sea compatible, por ejemplo, para Onideia oranti, no es que sea compatible, es que hemos visto sinergias cuando utilizas la feromona, porque las hembras quedan mucho más tiempo sin quedar copuladas, entonces quedan, digamos, disponibles para el parasitismo durante más tiempo. Entonces, la utilización de feromona con parásitos que está bien estudiada, que es la de Onideia, desde luego, más que perjudicar, incluso es beneficioso. Lo que no se ha podido estudiar aún es, digamos, con Anagyrus, como ha comentado Vicente Dalmau. Vamos, esto es de este año, la suelta de Anagyrus aberiae y la feromona del año pasado. Pero, desde luego, los primeros indicios muestran que no hay ninguna incompatibilidad. Hay una pregunta que se ha repetido varias veces y es, a lo largo de la presentación habéis hablado de las hormigas, del papel que tienen en la distribución de la plaga, en la protección. Y entonces la pregunta va en el sentido de qué estrategia propone o facilita Bayer para el control de las hormigas. Pues bueno, desgraciadamente no tenemos en nuestro portfolio grandes, bueno, no tenemos soluciones para las hormigas. Sí que teníamos hace unos años un proyecto muy interesante también utilizando un sistema de trampeo. Pero bueno, fue en base a uno de los insecticidas que se ha perdido en los últimos años. Entonces, bueno, a día de hoy tenemos ideas de proyecto, es decir, estamos colaborando en algún proyecto para dar soluciones al mercado, pero a día de hoy no tenemos ningún producto para aportarlo. Las soluciones que se están utilizando a día de hoy, bueno, pues son el tipo de cebos más o menos legales que se aplican, y el uso de pegamentos al tronco, ¿no?, para evitar el desplazamiento de las hormigas. Muy bien. Pues, y este año, sí. Alfonso, si me permites, sí, este sí, año, claro. En el cultivo del caqui hemos hecho unos ensayos para el control de Pseudococcus longispinus y en las tesis, además, teníamos siempre una tesis con la gestión de hormigas. Bien, hemos llegado también a realizar unos estudios de, o sea, cómo afecta a las hormigas tanto a la dispersión como a la protección de parasitoides y depredadores y a la dispersión de la plaga, pero yo creo que hasta ahora no se había estudiado bien cómo las hormigas pueden afectar a la cosecha final. Y estos estudios nos han demostrado, además estadísticamente muy consistentes, cómo afecta las hormigas, negativamente evidentemente, a la producción final de, en este caso, el cultivo del caqui. Me refiero, y este año supongo que haremos también estos mismos estudios, los haremos en cítricos y supongo que habrá un paralelismo en cuanto a afección en cosecha. No os podéis imaginar cómo afecta la cosecha negativamente la presencia de hormigas. Muy bien, yo, aunque... Ya. Sí, claro. Adelante, Alfonso, quería añadir al comentario que ha hecho Javier también, en fin, que para el control de hormigas existen productos físicos, entre comillas, que son las bandas estas pegajosas, que son productos que se pueden registrar como otros medios de defensa. De hecho, algunos están registrados y disponibles en el mercado. En el supuesto de que llevaran insecticidas, esos productos, o bien atrayentes, esos productos deberían estar registrados como productos fitosanitarios y ese uso cubierto por las etiquetas, si no, lo que estaríamos haciendo sería un uso irregular de un producto fitosanitario. Solo quería advertirlo.
Muy bien. Vale, pues aunque después entra alguna pregunta más para los que ya habéis intervenido, vamos con Vicente Dalmau. Hay varias preguntas en el sentido de que si la plaga, porque habéis hablado fundamentalmente de naranja y mandarina, pero la pregunta es, ¿afecta por igual a todos los cítricos, limón, pomelo, híbridos, o tiene predilección por los que habéis citado vosotros en vuestra charla? Puede que haya diferencias. La verdad es que en las zonas donde se ha detectado, lo que más predomina es clementino y naranjos, sí que puede afectar a otras especies, pero te hablo de híbridos, he puesto imágenes de hortanique, etcétera, en fin, que afecta. O sea, el problema que tiene es que la savia de la plaga es tóxica y entonces al picar el fruto en desarrollo lo deforma y produce el daño, independientemente de la variedad de cítrico que sea o de la especie. Otra pregunta plantea, ¿cómo consideras que se ha producido la expansión de la plaga? ¿Cómo se transmite o cómo se transporta? Creo que lo has explicado en tu presentación, pero bueno, si quieres reforzar un poco la idea para las zonas que aún no estén contaminadas para que lo prevean, sería interesante. Sí, o sea, de hecho, lo hemos hablado en la charla, el insecto este, o sea, a diferencia de otros insectos como puedan ser lepidópteros o dípteros como la ceratitis, etcétera, pues son estos otros insectos sí que tienen una movilidad muy grande y pueden dispersarse de manera muy rápida en el territorio. Sin embargo, el Delotococcus es de una especie que su avance es muy muy lento, pues como el del piojo rojo de California, etcétera. El problema que tiene es que con la ayuda del hombre pues ha conseguido, con la ayuda me refiero indirecta, es decir, involuntaria, pues ha conseguido esa dispersión, lo he comentado, con las labores comunes del cultivo y sin las debidas medidas higiénicas de precaución. Y una de las cosas que se aportaron en el plan de acción para hacer frente a Delotococcus y evitar que esa plaga llegara a nuevos territorios era la adopción de esas medidas higiénicas obligatorias, como pueden ser la desinfección de los cajones de la recolección cuando vayan a las centrales a descargar entre parcelas y parcelas, especialmente si van a ir a distintas zonas en las que todavía no hubiera daño. Y hay evidencias, por ejemplo, que en las fincas nuevas, etcétera, en los lugares en los que se depositan los cajones de la recolección, la infección de la plaga o el avance de la plaga ha empezado por esas zonas donde estaba el acopio de los cajones de la recolección. Hay dos preguntas que las voy a fusionar. Por un lado, plantean si los parasitoides que se han importado está confirmado que se han aclimatado en campo. Y luego otra que dice, ¿se pueden adquirir Anagyrus aberiae o solo se hacen sueltas institucionales? Pues sí, de momento únicamente se están haciendo sueltas institucionales, es decir, tenemos autorización del Ministerio para la cría masiva y la suelta masiva. Sabemos que la Universidad Politécnica, por su parte, también tiene unas crías y están haciendo liberaciones, pero no... O sea, adquirirlo, pues sabemos también que hay empresas que están interesadas en registrar el producto, porque para poder comercializar estos productos necesitas su registro previo como organismo de control biológico, y sabemos, por ejemplo, Copper, que es una empresa que está interesada en la producción y la comercialización de esta plaga. Y lo que sí que estamos estableciendo es un mecanismo de colaboración, aunque todavía no lo hemos empezado, de insectarios colaboradores, igual que tenemos para insectarios colaboradores, por ejemplo, para la cría de Cryptolemus, en los que nosotros les podríamos suministrar Anagyrus aberiae para que ellos los reprodujeran con el objetivo no de comercializarlos, sino de liberarlos en sus propias explotaciones. Y de momento no lo estamos haciendo porque la cría, ya he dicho que tenemos que ajustar la cría, que es algo bastante desconocido, la cría en masa y la liberación, y cuando veamos los efectos, pues o cuando lo tengamos claro el protocolo, pues contaremos con aquellos que quieran participar. Muy bien, hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son las medidas para evitar su dispersión? ¿Hay colaboración con Cataluña y Murcia?
Bueno, el plan de acción que se adoptó fue a nivel nacional, se aprobó en septiembre del año pasado y fue en colaboración con todas las comunidades citrícolas de españolas, es decir, se contó con Andalucía, con Murcia, Cataluña y nosotros y adoptamos estas medidas. Estamos haciendo controles en los almacenes de fruta para ver si se están cumpliendo esas medidas higiénicas que entendemos que son necesarias para evitar esa mayor dispersión. Y después es que lo que he dicho también es que es muy difícil poner barreras y erradicar una plaga una vez la tienes establecida en tu territorio y aunque sea de manera lenta, pues siempre es su avance va más y lo que tenemos que intentar hacer es que esa dispersión sea lo menos posible o lo más lenta posible. Muy bien, ya pasamos ahora a José María, a Pepe. ¿Cómo puede un productor formar parte de la red de parcelas que utilizan Vinity controladas por Bayer? Bueno, pues en un principio adquiriendo los dispositivos al distribuidor de su zona y comentándole que sabemos que está dispuesto a que estos colaboradores de la universidad que hemos formado, esta red de colaboradores, pues realicen estos seguimientos de tanto de machos como de los estados biológicos en fruta. Hay otra pregunta en el sentido, si es posible que los coccinélidos Rhodonia cardinalis y Estetorus puntilum estén depredando del Leptococcus averiae. Bueno, pues una pregunta bastante complicada de responder. Yo de momento no la puedo responder. Rhodonia parece ser que es específico de una cochinilla y de Icheria pulchaesi y Estetorus, que no es Punctillum, es Gildifrons. Punctillum está mal identificado. El que nosotros tenemos en nuestro territorio es Estetorus Gildifrons. Se diferencia por unas series taxonómicas. O sea, Tetorus punctillum, como Anagyrus pseudococci, tampoco es Anagyrus vladimiri. Pues es Tetorus gildifrons. Es depreda ácaros tetraníquidos. Difícilmente creo yo que cambien su ingesta por. Pero que todo puede ser. En este ecosistema tan impresionante que tenemos de los cítricos, todo pudiera ser. Tenemos crisopa que nunca se había alimentado, las larvas de crisopa que nunca se habían alimentado del minador de las hojas, de larvas de minador de las hojas, en un momento dado cambió su ingesta y se dedicó a alimentarse de larvas de o sea que todo puede ser, pero de momento yo no tengo ninguna referencia a nivel mundial. Vale, le pido por favor a los espectadores que dejen de formular preguntas porque vamos a contestar las cinco últimas y porque si no esto se haría eterno. Creo que no me he dejado ninguna y si me dejo alguna que me perdonen los espectadores. Hay una que pienso que es para Javier. ¿A qué es debido la bajada de LMR del momento? ¿Esto puede ocasionar problemas a la hora de aplicar cerca de la recolección, por ejemplo? No supone ningún cambio a nivel práctico. Hasta recientemente el LMR se producía de la suma de los del parental con los tres metabolitos que tiene Movento, ¿vale? Se sumaba al total. Ahora el LMR viene solamente en base al metabolito que tiene actividad insecticida, que es el espirotetramat enol, ¿vale? Con lo cual reducimos o no metemos en la suma el resto de los metabolitos que no tienen esa capacidad insecticida. Por tanto, el límite baja, pero a nivel práctico no supone ningún cambio de uso ni ningún cambio en el momento de aplicación. ¿Vale? No hay influencia. Hay una pregunta, no sé si alguno puede responderla. Dice, ¿se conoce efecto de alguna cepa de Beauberia bassiana sobre del Leptococcus averiae? Esa me la pido yo. Vale, nosotros dentro del convenio que tenemos con la Consellería hemos evaluado por ahora 5 cepas de Beauberia bassiana que son las que hay registradas. No para ninguno para el Leptococcus, pero sí que tienen registro a nivel europeo esas cepas. Sí que hay diferencias de actividad. ¿Vale? Lo que pasa es que nosotros ahora hemos solicitado las cepas, hemos firmado con todas las empresas una especie de acuerdo de confidencialidad y no puedo decir. Pero vamos, que sí que hay diferencias y hay algunas cepas que sí que son activas.
puedes ver mortalidad con Beuveria barciana sobre Deilotococcus. Entonces, estamos en ello e intentando, sobre todo, aplicaciones en momentos puntuales, también a nivel de tronco, con diferentes formulados, para ver si consiguiésemos tener una mayor actividad. La única aplicación que hemos hecho, digamos, con la cepa más activa por pulverización, no obtuvo un buen resultado. Esta va dirigida tanto a Pepe Soler como a Vicente Dalmau, la podéis contestar cualquiera de los dos. Dice, ¿podremos llegar a una recomendación de gestión según integral térmica y provincia? Bueno, yo creo que, bueno, si quieres, Pepe, empiezo yo. Vamos a ver, la intención de la consellería es ofrecer un seguimiento similar al que estamos dando para el seguimiento del piojo rojo de California en distintas zonas, hacer el seguimiento de la evolución de la plaga y que sirva de orientación a los técnicos a la hora de decidir los momentos oportunos de tratar, etcétera. La regla de los grados día pensamos que es algo es una orientación que debe servir a los técnicos de una herramienta a la hora de tomar decisiones o los momentos en los que debe de estar más vigilante, pero lo que siempre vamos a tener que hacer es hacer unos muestreos de campo dirigidos en los momentos en los que estas integrales nos digan para comprobar si efectivamente se superan esos umbrales y hacer unas intervenciones únicamente en los momentos que haga falta y cuando se superen esos niveles máximos tolerables. Sí, yo totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que ha formulado Vicente, simplemente añadir que efectivamente que la integral térmica sirve para una orientación, pero que eso no es óbice de realizar o sea, hay que realizar el muestreo. Yo creo que cuando tengamos la integral térmica totalmente definida con la temperatura umbral de corte y además tengamos la regresión de que nos permita determinar por la cantidad de machos en un momento dado o la presencia de la plaga en la fruta, determinar el porcentaje de daños que va a haber, yo creo que es cuando se tendrá totalmente bien controlada y se podrá optimizar el resultado del control de plaga. Hacen falta estos dos parámetros que estamos comentando. Muy bien. La antepenúltima pregunta dice, por favor, si se coloca Vinity en los próximos días en la zona sur de Murcia, ¿es posible aún afectar al vuelo de Planococcus y piojo rojo de California en primera generación? Yo creo que estamos a tiempo todavía del control de estas plagas. Es decir, para Deilotococcus, bueno, pues evidentemente ha pasado ya los primeros vuelos, pero para Cotonet y para Piojo Rojo de California estamos a tiempo de atacar los primeros vuelos de la plaga. No el primer vuelo, se produce, bueno, es muy pequeñito, prácticamente no se detecta, pero sí que, bueno, para este segundo vuelo que tenemos en final de mayo, principio de junio, pues estamos a tiempo de ser totalmente efectivos contra ello. Hemos implementado un ensayo, aunque es la provincia de Alicante, pero está totalmente pegado a la región de Murcia, en una finca de cítricos, en donde estamos colectando los machos de las dos placas que has mencionado, Alfonso, tanto de Planococcus citrico como piojo rojo de California. Estamos en el vuelo, estamos colectando los machos. Muy bien, la penúltima. ¿Qué opinan del uso de productos con zinc mezclados con piretroides? No sé muy bien si eso tiene que ver con el tema, pero... A ver, si está registrado como uso fitosanitario, pues bueno, pues es un producto más. Pero si se utiliza con un fin fitosanitario sin tener ese registro, pues es lo que comentaba Vicente. Claro. Estamos haciendo un uso no correcto del producto. Sí, yo creo que la pregunta viene... Perdonad. Yo creo que la pregunta viene porque han habido recomendaciones
extraoficiales, entre comillas, de este uso de soluciones de zinc con melaza y mezclados con piretroides o con insecticidas. No se aclara muy bien cuál. Pero vamos, es lo que he dicho Javier y lo que he comentado yo antes, que si son atrayentes o si llevan insecticidas, tienen que estar registrados y ese tipo de utilización autorizada. En cualquier caso, como buenos técnicos que tendremos escuchando, como buenos agricultores, yo creo que deberían pedir para todos los productos ciertas evidencias científicas, ¿no? Que al final es lo que marca el desarrollo de los productos. Estamos ante una problemática muy importante, pero bueno, yo creo que hay que acreditar esa eficacia de alguna manera, ¿no? Y no creerse todo lo que nos cuentan, ya sea verdad o mentira. No cuestiono nada, ¿no? Pero que siempre hay que demostrar las cosas. No, y por supuesto, recurrir siempre a productos registrados y que estén debidamente autorizados para ese uso y para ese cultivo. No extrapolar por nuestra cuenta. Y por último, la pregunta anecdótica que la estoy reservando porque es curiosa. Dice, ¿hay algún seguro que cubra la sustracción de dispositivos? Bueno, pues no lo sé. Entiendo que en los almacenes de la distribución pues está cubierto por los seguros que tiene nuestra distribución. Y en los campos, bueno, pues entiendo que hay seguros de muchos tipos. Entiendo que no lo sé, realmente no sé, no estoy experto en seguros de estos dispositivos. Pero seguro, se asegura cualquier cosa. Yo entiendo que hablando con cualquier aseguradora te lo podrían asegurar también. Muy bien, pues esto ha sido todo en esta jornada organizada por Bayer y con el apoyo de Agromunity. Muchísimas gracias a todos los participantes por vuestras extraordinarias ponencias. Gracias a los más de 680 espectadores que hemos tenido. Consideramos que de algo les habrá servido. Creo que se han dicho cosas muy interesantes, muy importantes. Y bueno, desearles a todos el mayor beneficio posible. Esperamos que en el futuro haya otros eventos de este tipo que nos puedan permitir volvernos a ver y volver a ofrecerle al sector la información y el conocimiento que necesitan. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Bayer.